Arrancamos, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos a Antidoping. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Ya se van acostumbrando a esto? ¿Qué tal? Dale, dale, Buse. Velocidad. Oye, ahora entraste muy rápido. No hubo presentación. No, nada, se acabó. Dale, la primera es como la primera cita, salimos, paseamos. La segunda cita ya... Oye, pero justo entraste... Somos de dos citas. Justo entraste cuando algo iba a confesar. Sí, a confesar, si no es qué o qué. Algo iba a decir y en eso dijo no. He aprendido con el tiempo a mi amigo Isaac en ciertos momentos interrumpirlo para salvarlo. Pero bueno. Salvarlo. No me deja hablar. Está bien. Isaac Treviño, Víctor Bucetich, el señor Luis Miguel Salvador. Otra vez una mesa de cuatro, programa de dos horas, porque usted lo pidió. La verdad, muchas gracias. La buena vibra, las críticas buenas, las críticas constructivas, las críticas no tan constructivas. Para un programa y un espacio que estamos tratando de construir con un poquito de todo. A veces algo del pasado, presente. En un ratito va a jugar Monterrey. Me parece que vale mucho la charla táctica de cómo plantear un equipo lleno de lesionados, Buse. Y bienvenido otra vez a la mesa de Antidoping. ¿Cómo plantear un juego con tantos lesionados? ¿Cómo lo hablas tú con los chavos, no? No, yo considero que Monterrey tiene un equipo vasto. O sea, no tiene ahorita... ningún punto débil, tiene centro delantero, tiene volantes, uh-huh. tiene medios, tiene defensas, creo que está completo, por eso se armó un equipo tan completo para estar previendo todo este tipo de situaciones y circunstancias uh-huh. que se presentan en un torneo y más cuando también se han atravesado algunos otros eventos que pues sabemos que puede haber sobrecargas, lesiones, y ahí es donde entra la polémica, ¿no? Me imagino que eso es a donde se iba o se tiene que llegar a decir cómo están los trabajos, cómo está la sobrecarga, ajá. o sea, cómo se tiene que llevar a cabo y checar los diagnósticos de cada uno de los jugadores para hacer una rehabilitación adecuada. Son temas muy complicados, ¿no? Y la aceleración de algunos elementos que por querer acelerarlos también vuelven a recaer. Sí, en un rato les vamos a dar la información bien detallada de lo que está pasando con Berterame. Yo le diría que no coman ansias, vamos suave con eso. Y otros nombres, pero Luis, desde tu perfil, ¿no? Acá tenemos el perfil del entrenador, el perfil directivo en la toma de decisiones. ¿Choca mucho con el entrenador en esto de, ¿sabes qué? Lo tenemos que aguantar. ¿O el directivo no se mete en ciertos niveles de en qué momento el jugador ya puede estar en la cancha? No, mira, cuando hay un jugador lesionado, la autoridad es el área médica. Ellos son los que manejan los protocolos. ¿Tú como directivo vas con...? Claro, yo no me puedo saltar al área médica porque ellos son los responsables, uh-huh. son los que manejan los protocolos y son los especialistas. Claro que como directivo, al igual que como entrenador, siempre quieres tener al plantel completo, pero muchas veces por querer acelerar un proceso te sale peor. A lo mejor prefieres esperar una semana y le vas a bajar el riesgo al jugador que adelantarlo y a lo mejor lo pierdes dos meses. Sí. Entonces el área médica ahí es la que va marcando los tiempos y las pautas. Ya depende también, y ustedes lo saben muy bien, la capacidad de cada jugador. Los jugadores responden diferente a la rehabilitación, a la recuperación de las lesiones. Hay unos que responden y sí, por ejemplo, yo leía y te preguntaba antes sí. de entrar al aire, yo leía lo de Berterame. Ajá. Porque en un principio decían que Berterame se perdía el torneo y hoy ya está entrenando, entonces dices su capacidad de sobreponerse y de rehabilitarse es muy buena y a lo mejor, no sé, comentaba Isaac que Estefan se resintió. Entonces tienes que jugar con eso que dice Víctor, ir viendo con quién, cómo es, pero siempre respetando al área médica. Sí, pero ¿esperas a la liguilla o no? Isaac, tú desde el lado, o sea, ¿cómo ves a la afición? Porque, claro, estamos como locos. Ponlo a Berterame. A ver, va a entrar Berterame, que tiene, no sé, dos meses, tres meses sin jugar. ¿Va a revolucionar al Club de Fútbol Monterrey? Me parece que no. Yo creo que primero tienes que, en el aspecto médico, tiene que haber un diagnóstico. Eso es lo más importante. Si el médico te dice está, bueno, ahora sí ya entra la decisión si lo quiero arriesgar o no, si lo necesito en este momento. Luego entra el aspecto, y ahí le preguntaré yo a Víctor, en el aspecto técnico-táctico, un jugador que tienes dos meses sin jugar, sin estar a la par con tus compañeros, agarrar el sistema, agarrar la confianza, agarrar el orden o la distribución de juego, etcétera, etcétera. Yo, en el caso concreto de Berterame, yo me esperaría hasta la liguilla, no contra el América, que es un partido muy desgastante, y segundo, es un partido en el que no vas a tener
mínimo 5 o 6 jugadores de tu plantel titular, vamos a llamar así. A ver, pero Buse piensa diferente, porque bueno, dice, pero, ¿tiene plantel suficiente para, o cómo lo manejas? Digo, yo creo que, mira, a lo mejor estamos jugando nada más con una pura idea. Claro. A final de cuentas, y una idea que se vierte en un medio de comunicación, de repente todos hacemos conjeturas. Yo creo que pues, debe de estar sujeto principalmente a lo que determina cuál es el proceso de rehabilitación que tiene Berterame, que no lo sabemos. O sea, y estamos haciendo especulación, no vamos a aguantar esto o lo otro, nomás escuchamos un comentario y hacemos conjeturas que a lo mejor nos empezamos a suponer y creamos, otra vez la palabra, creamos suspicacia. Es la tuya, es tu palabra de la semana. Palabrita, esa una no palabra por semana no va a ser. No me cuesta nada, no me cuesta nada aquí, sí. Entonces la puedo decir con tranquilidad. Entonces, esto es algo importante, pero se generan esas dudas. Ajá. Que en un momento dado se corre a través de los medios, en toda la gente, todo el público. Entonces empieza todo ese manoseo de ideas, pero, en donde a final de cuentas hay, debe de existir una sola idea o dos ideas nada más. Pero Víctor, y hay aceleración también por parte en ocasiones de nosotros, cuerpo técnico, del entorno. De queremos que esté, no, del entorno no, porque el entorno nosotros no nos podemos dejar llevar por el entorno. Nosotros nos dejamos llevar por lo que está el jugador, por el área médica y por la preparación física. Pero, yo creo que son los tres puntos o los tres ejes para determinar si puede o no puede. Víctor, pero ¿estás de acuerdo que si un jugador, estamos hablando del ejemplo de Berterame, tiene la alta médica, pues bueno, a lo mejor tú como técnico ya tienes la facultad de irlo llevando poco a poco para que en este proceso, a lo mejor previo a una liguilla, alcance su plenitud y llegue? Si el partido del hoy no, el sábado, pues a lo mejor lo metes 15 minutos para que empiece a agarrar poco a poco, porque también si te esperas a que no juegue hasta la liguilla, pues va a llegar con 3 meses sin jugar, sin participación. Por eso, ¿no? Primero hay que saber cómo está. Claro. Si realmente ya está haciendo fútbol, si, porque quiere decir que si está haciendo fútbol, quiere decir que la lesión ya está superada. Uh-huh. Quiere decir que ya puede hacer los trabajos fuertes, que a lo mejor físicamente no está al 100% ni trae el ritmo. O sea, poco a poco se le tendrá que ir dando esos tiempos para que el jugador vaya respondiendo de una forma progresiva, porque no va a ser de una forma tajante hacia arriba, sino tiene que llevarse un tiempo, y esos tiempos se van dando en base a la observación, al cómo se va sintiendo, porque a final de cuentas lo que es un partido de fútbol es muy distinto a lo que es un entrenamiento. Entonces un entrenamiento es más tranquilo a lo que es un juego. Un juego es el 100%, entonces hay que ver si está al 100% en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. Hoy no lo y está. En lo psicológico. No lo sé, yo no, bueno, creo yo que no, ¿verdad? Yo te doy la información de lo que se dice adentro del club. Hoy Berterame todavía no está. Por eso se me hace muy interesante lo que ustedes mencionan en base a su experiencia. ¿Hasta dónde permea la ansiedad de afuera? Esto de que, vamos, que lo pongan, lo necesitamos. O sea, hay una charla directivo-entrenador, tal vez mientras lo ven entrenar a los muchachos, llega uno y le dice, ¿viste tú lo que están diciendo afuera? O sea, ¿cómo permea eso? No, eso, vuelvo a repetir, el que lleva la voz de mando es el área médica. No, ya sé, pero es algo que se charla de lo que está pasando afuera, cuando ustedes están ahí en el césped, mientras están, no sé, viendo cómo entrenan los equipos y charlan entre ustedes nunca, de manera informal. Nunca piensas qué está diciendo el entorno para ese tipo de decisiones, porque lo puedes perjudicar. Es, si el área médica ya lo dio de alta, ya pasa un proceso del cuerpo técnico de saber irlo llevando para alcanzar su plenitud. No lo puedes acelerar o si lo quieres meter ahorita. Uh-huh. Sabes que aunque ya esté entrenando, no lo puedes meter de arranque a un partido porque hay un riesgo. Entonces, no porque ni el entorno o el momento del equipo sea difícil, puedes hacer eso porque corres un riesgo más grande y sobre todo le puedes dar un perjuicio al jugador. Me queda pensando en eso. Hoy quisiera que hablemos también, si se puede, después de algunos jugadores, ¿no? Para entender por qué subieron o bajaron en algunos niveles, ¿no? El tema de Cortizo, el tema de... Alguna vez me comentaste, Buse, el tema de Joao Rojas, ¿no? Joao Rojas, cuando llega Canales, yo lo veía como socio natural en un momento que parecía... El primer partido sí que podía estar con Canales. Alguna vez creo que tú me dijiste, ¿sabes qué? Yo le veo características de interior a Joao. Puede ser que hablamos de ese tema. ¿Qué pasó con Joao Rojas? ¿O cómo lo describirías tú como jugador habiéndolo tenido?
Bueno, cuando llega a la institución, realmente yo tenía poco proceso de conocerlo. Uh-huh. Vi dentro de los videos, porque se había tenido un seguimiento uh-huh. por parte de Inteligencia Deportiva del club. Y bueno, a final de cuentas, como se daba una posibilidad, estaba en una opción buena uh-huh. para la institución, pues se determinó traerlo, ¿no? Pero justo el primer partido fue cuando se lesiona. Entonces viene su proceso, que su proceso es corto, porque realmente fue corto, aunque ahí son las decisiones que uno tiene que aprender a tomar. O sea, yo creo que hasta conmigo se debe haber molestado, porque a final de cuentas yo platicaba con el médico, lo veía entrenar, a los 6 meses ya estaba entrenando con el primer equipo, pero el proceso que debería llevar es ser 9 meses. Entonces yo decía, no, yo no te puedo meter hasta no tener el tiempo bien y estar observándote bien. Desde los 6 meses empezó y empezó a golpear la pelota y empezó a trabajar bien y lo hizo muy bien. Traía una voluntad espectacular él, uh-huh. traía un deseo de sobreponerse a esta situación, pero sin embargo yo decía, ¿sabes qué? Lo tengo que esperar porque hay una cosa que, por ejemplo, nosotros, y lo platicaba mucho con el doctor Emilio y con Paco, decía, profe, es que todavía no ha anclado perfectamente bien la cirugía que se le hizo, ¿no? Aunque él se sienta bien. Aunque él se sienta bien. Dice, es un proceso todavía. Por eso, esas lesiones normalmente antes eran de 6-7 meses. Claro. Pero los datos estadísticos que existen dentro del área médica, te hablo a nivel mundial, es que a los 6-7 meses muchos ligamentos se volvían a romper. ¿Por qué? Porque todavía no estaban maduros uh-huh. Como para poder soportar otra vez el ajetreo de lo que es el fútbol. Entonces dije, no se puede, entonces se extendieron a los 9 meses. Y por tal motivo, entonces nosotros fuimos metiéndolo en entrenamientos, lo cuidábamos en entrenamientos y buscábamos la forma, lo fuimos empezando a llevar. Yo creo que él volvió a jugar hasta el mes octavo. Uh-huh. Entonces, pero yo me fui atrasando a propósito, cosa que a lo mejor a él le pudo haber molestado, claro. Pero a final de cuentas yo no podía caer en una equivocación porque estoy jugando con la profesión de un jugador, de una uh-huh. persona, o sea, si porque él quiere, pero lo que uno ve es otra cosa, la responsabilidad es nuestra también, del médico, de parte mía también, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me voy a arriesgar yo? O sea, yo después, si se vuelve a lesionar, el culpable voy a ser yo. Uh-huh. ¿Por qué cedí en esta participación? Entonces yo preferí que no participara hasta después del octavo mes, ya lo empecé a meter poco a poco. Uh-huh. Entonces ahí vuelve, pero ya con una certeza de que el jugador está bien, después de que lo hemos visto estar trabajando, golpeando la pelota, del tiempo que ya pasó para que madure bien o que cierre bien esa cicatriz, entonces automáticamente ya le dimos la opción de empezar a meterlo de una manera factible. ¿Y le veías detalles estos que te menciono más de interior o de jugar hacia adentro que de ser extremo? Juega las dos formas. Uh-huh. Las dos formas las puede participar bien. Él tiene esa capacidad, corta muy bien hacia el centro, uh-huh. tiene el disparo de media distancia para poder hacerlo. Entonces lo puede hacer muy bien de las dos maneras, ¿no? Uh-huh. Pero principalmente por el costado izquierdo. Claro. ¿Pero qué le falta, Joao, Luis? Porque algo pasó, ¿no? Algo es que iba, ya después de la recuperación y toda esta situación, es un tema más de personalidad, es un tema de socios, es un tema de fútbol, es un tema de no sentirse titular. A lo mejor de confianza, ¿sí? ¿No? De llegar, vienes, vamos a llamar, con mucha expectativa, desgraciadamente tiene el accidente del primer partido, porque son accidentes. Y estás aquí con toda una ilusión y te toca vivir eso y uh-huh. fueron 9 meses de... O sea, es un tema más de confianza para ti. Sí, y de que no juega y están llegando jugadores y llegan más jugadores, llegan uh-huh. más jugadores. Y la competencia es muy alta también. La competencia es muy alta. O sea, tiene a Jordi, tiene a Huerta... Aguanta todavía no. Tiene a Ponchito, tiene el Tecatito, tiene a Maxi, o sea, gente que trabaja por los costados uh-huh. y lo hace perfectamente bien. Sí, eso cambia mucho, ¿no? Isaac, sí, la competencia que hemos definitivamente dicho. Yo voy más. Pero sí lo están pensando en cambiar, por eso. Sí, ahí vuelve la necesidad de cuando eres extranjero, uh-huh. que tienes
que se habla mucho de esa posición que tiene que cubrir Monterrey en el caso del medio con salida, con enganche, llegada, contención, lo que tú quieras, ¿no? Y en el fútbol mexicano ayer o antier preguntábamos si son muy contados los futbolistas mexicanos que estén ahí. Entonces, a eso le agregas que en junio bajas un jugador más, pues viendo una plantilla que hoy tiene Monterrey, como dice Víctor, de mucha calidad, con grandes jugadores, empiezas a ver quién es el que ha tenido menos actividad o en el que las posiciones que hay, ya mencionaba Víctor cuántos jugadores pudieran jugar del lado izquierdo en eso, pues es el al jugador al que se le señala como un posible salida, ¿sí? Entonces, creo yo que eso le va a caer, como dice Luis, más presión para el muchacho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no ha tenido la participación, no ha dado el rendimiento que se espera, y tienes la problemática de ser el extranjero y puedes la necesidad de un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo que va a ser muy difícil, y va a ser muy difícil, hoy que está también lastimado, va a ser muy difícil que de aquí a que cierre el torneo tenga una constante de participación como titular. Va a estar difícil. A lo mejor lo que le puede convenir a él es como en el caso de Duván. De Duván, sí. Que lo presten. Claro. Para que encuentre la regularidad de ritmo y ahora sí que se estabilice futbolísticamente, por si en un futuro el Monterrey lo necesita, ya lo tiene de otras circunstancias a las que hoy está viviendo. Pero todo eso, solo los que están ahí adentro del día a día van a saber qué van a ejecutar. El tema de la alineación probable de Monterrey para el día de hoy contra Tijuana. Andrade en la portería. ¿De qué te ríes? No, síguele. ¿De qué te ríes? La línea de tres que ayer. ¡Ah, qué imposible! No dije imposible. Dije que a Maxi yo no lo pondría de carrilero. No. Tú dijiste que línea de tres Maxi no era posible. A ver, está Guzmán, Vegas y Moreno justamente en la línea defensiva. Corona de carrilero por derecha. Gallardo carrilero por izquierda. Romo viene en el centro de contención. Jonathan González, Maxi Mesa. Ponchito como un rombo ahí y adelante Funes Mori. Por equipo, un equipo muy ofensivo, muy joven. O sea, pura chucha cuerera todo. O sea, de tú que preguntabas, sí, decir claro, que claro. Oye, ¿cómo va con tantos lesionados? Todos ya los quisieran, todos los jugadores. Sí, ¿no? Es un equipo es titular un para la mayoría, ¿no? El tema Guzmán, Vegas y Moreno. Moreno que ya tiene un año más firmado, Vegas que tiene 4 años más firmado, y Guzmán que fue de estos de estos jugadores que después también te quiero preguntar, Buse. Y va a jugar con línea de tres centrales. Al parecer con línea de tres centrales. O tirará a Vegas de lateral izquierdo. Es que con si esas opciones Gallardo juega, ¿no?, de carrilero. Y si juega Tecate por el costado derecho, que lo hizo allá en Portugal, también trabajó un tiempo. Y va a ser un enroque, a lo mejor muy factible con este, ¿cómo se llama? Con Maxi. Es que finalmente Maxi va a ser el movimiento por el lado derecho junto con Tecatito, y va a ser doble funcionamiento y alguien va a hacer la cobertura. Bueno, no ha sido normal que juegue con... Con línea 5. ¿Con tres centrales? No, con tres centrales no. No, pero es que ya se quedó sin banca, ¿no? Si vamos a la banca, ahí sí vas a encontrar todos los 245 y todos los números, ¿no?, de los chavos que son. Ahora, el tema de los... A Guzmán le ha costado mucho, ¿no? Yo lo he notado que le ha costado más que otros torneos. Pues Guzmán llegó y... ¿En qué aspecto? Se consolidó. Como si... A ver. Los equipos del Tano se proyectan mucho con los laterales y pareciera que Guzmán tiene que cubrir un área que no está acostumbrado. No sé si lo puede hacer. ¿Sí lo puede hacer? Sí, sí, sin duda. ¿Pero no se ha visto limitado en eso? ¿No lo ves incómodo? Por ejemplo, yo te hago como una referencia y ante un gran rival, por ejemplo, contra Atlas, allá, el torneo pasado, en donde él le tocaba trabajar con una doble participación, con lo que es Quiñones y con lo que era el... ¿Furch? No, el del lado izquierdo, que tiene un disparo espectacular que jugaba en el Santos. Sí, porque estaba Ociel del otro lado. Ah. Ah, el chiquito el de la rodilla, Lozano. Que se acaba de lesionar, Brian Lozano. Brian Lozano. Sí. Ese. O sea, y los dos hacían los movimientos perfectamente bien por esa zona. Cuando se iba Medina salía y regresaba Víctor. Y lo pueden hacer, ¿no? Porque también Gallardo se sabe meter muy bien en el centro. Entonces, es un recorrido que se hace normal. O sea, no es una cuestión... No es algo raro. No es algo fuera de lo normal. Uh-huh. La línea de 5, la línea de 3 o la línea de 4, es lo mismo. O sea, esa base de recorrido, simple y sencillamente, son características que a lo mejor se te dan. Puedes dejar espacios cuando quieres ir al frente. Si te atacan de una cierta forma, es ahí donde te puedes tener problemas, ¿no? O es en esta cuestión de que en realidad... Ok, explicándolo Guzmán como dices, Buse...
es que los compañeros no hacen las coberturas una vez que se van para adelante. O sea, que Guzmán queda muy desprotegido. Será el tema del contención. Sí, son espacios muy largos. Y claro, y también, a ver, es y Víctor, yo creo que lo puedes decir mucho mejor. Cuando tu propuesta es atacar, sabes que atrás vas a correr riesgos. Y la gente de atrás sabe que va a tener, que puede tener en algunos momentos del partido esa dualidad de cubrir esas situaciones, porque si no te regresó tu carrilero, se retrasó en meterse tu contención. Pero yo creo que cuando el equipo está convencido de lo que está haciendo en el campo de juego, todos asumen sus responsabilidades. Y saben jugar todos los jugadores. O sea, pero por ejemplo, es que el esquema de la línea de tres y el esquema de línea de cuatro, la línea cuatro cuando quiere ser ofensivo juega con dos centrales y un contención, que es el que se mete. Y la línea de tres cuando, o la línea de cinco, los dos se van y se quedan tres, que los tres esperan. Es más, está más protegido en ocasiones la línea de tres que la línea de cuatro. Es más protegido, uh-huh, definitivamente. Entonces, sí. O sea, a veces va a depender cómo se quiere jugar. Sí, que con la participación, por ejemplo, de Tecate o de el regreso va a ser lo complicado, uh-huh, ¿no? Porque no son jugadores que están muy acostumbrados a ello, ¿no? Vamos a abrir las líneas telefónicas en unos minutos. Isaac, te veo muy reflexivo. No, estoy aprendiendo. ¿Sí estás aquí? Estoy aprendiendo. ¿Estás pensando en el grupo táctico? Es que luego la raza dice, no los dejas hablar. No, que hablen los señores. Sí. ¿Eh? O sea, hay que aprovechar que están aquí. Hay que aprovecharlos, ya con su conocimiento. Y fíjate, perdón. Ya ves cómo manejan una línea de tres y tú dices, imposible que Monterrey juegue así. Ya ves, Víctor, cómo dice que sí se puede. Y dentro de toda esta situación que hablamos del Monterrey, Monterrey tiene dos juegos pendientes. Uh-huh. Y si los gana, es segundo lugar general. Claro. O sea, hoy es su primer juego pendiente. Sí, el otro es Santos, ¿no? El otro es Santos una jornada antes de la final. A Monterrey le quedan 6 partidos. 3 vienen de local seguidos. Ajá. Uh-huh. Que es ahorita hoy Tijuana, el sábado América y el próximo miércoles Necaxa. Y de los otros 3, tiene 2 visitas, que es Pachuca, Querétaro, y en medio recibe al Santos. Uh-huh. Entonces, estás en esos 2 juegos pendientes, puede ser segundo lugar general. Lógico, hay que ganarlos, ¿no? Pero dentro de toda la problemática, ahí se ha mantenido. Se ha mantenido en esos niveles de estar en los primeros lugares, ¿no? Que eso también, bueno, es algo de meritorio. Son los medios los que a veces manejan la especulación, a final de cuentas. Digo, tú ganas los partidos, estás ahí arriba. ¿Eh? O sea, tú. Sí, son los medios. Desde que se sentaron acá me están echando la culpa. Digo, Santiago es el que maneja todo. Oye, las hieleras y los anutos. Como dato, y aquí está Luis Miguel. Hieleras, las bardas. Sí, tengo bardas, tengo hieleras, tengo gente que para camiones. ¿Qué necesitas? En 1900, en el 88, de mi cabo estábamos con otros Neza. No, o sea, en 1988 te hablo, Luis Miguel tenía 18, 19 años todavía, en ese entonces, uh-huh, jugamos una línea de tres, jugamos algunos partidos, nuestra línea normal era de 4, pero había partidos en que trabajábamos con una línea de 5, se modificaba y donde jugadores, por ejemplo, como Potro Gutiérrez, que jugaba central por derecha, Alfredo Delgado, Sergio Martínez, que eran los centrales que participaban, y por los costados era Chispa Suárez y Mario García. Entonces, y arriba jugaba Memo Cantú, Luis Miguel Salvador y el Pascualito Ramírez. O sea, 3 delanteros rapidísimos. Y se adaptaban porque primero, los espacios se les daba por la velocidad. O sea, va a depender mucho de esas características que tienen los jugadores. Y acá tiene jugadores muy, muy dúctiles para hacer diferentes tipos de parados, diferentes maniobras. O sea, en fin, creo que es un equipo, lo conozco a la perfección, está muy redondo. Ahora, ¿cómo manejas, volviendo un poco al entorno y cierta en la toma de decisión de directiva? ¿Tienes los lesionados? ¿Hasta dónde justifica la lesión ciertos rendimientos del equipo hacia adelante, ¿no? Es decir, estamos lesionados, tranquilo Tano, o sea, entendemos que hay muchos lesionados, no vamos a cargarte mucho la mano. O sea, ¿eso también lo ves de esa manera? No, bueno, el nivel de exigencia no debe bajar, porque entonces entras en un conformismo. Si analizas las circunstancias, pero el nivel de exigencia... O sea, tienes equipo suficiente para ganar. Claro, eso es lo no, primero. No puedes estar solapando, porque entonces se te puede caer el equipo. La exigencia sigue, hay un plantel, Monterrey tiene un plantel poderoso en cantidad y en calidad de jugadores. Entonces, sí,
de repente te puede mermar las lesiones. Sí, pero no le queda nada más de banca. ¿No? Pero miras tiene, a la banca y tiene siete ausencias y tiene un equipazo. Sí, por eso, pero no tiene más cambios. Buse, es como jugar como tú. Bueno, es ahí ese. Juguemos 65 minutos a muerte. Ese es el tema de decir por qué hay tanto lesionado. Claro, ahí ya. Ese es el tema. Bueno. Ya, ese es un tema que se tiene que checar internamente, lógico. Ellos saben por qué son lesiones. Las lesiones de golpes y todo eso son lo normal, son accidentes del fútbol, son normales, eso no pasa nada. Las musculares son las que deben de estarse cuestionando el por qué ese tipo de lesiones. O sea, creo que lo que nosotros, a mí me preocupa mucho cuando yo estoy trabajando, ver por qué están las lesiones. Entonces, decir, si son musculares, las cargas, ¿cómo están? Entonces, hay que empezar a checar, el caso personal, junto con Milton, cuánta carga estamos metiendo, qué tipos de trabajo estamos ejerciendo, en qué días lo estamos metiendo. Entonces, todo ese tipo de cosas son análisis, a final de cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que estar checando. Los tiempos, la presura para poder, meter algún jugador que viene lesionado, o sea, si lo están apresurando o no lo están apresurando. O sea, para saber cómo se están haciendo las cosas, porque a veces se tienen que tomar decisiones, por difíciles que sean, ¿no? Al final, decir, este jugador, el médico tiene que decir, este no está listo, yo mi alta médica no la doy por esto, esto, lo otro, pero el preparador físico lo quiere meter porque se va, o el técnico lo quiere porque lo quiere y va. Entonces, decir, espérense, tiene que haber una lógica. El partido de Tijuana, bueno, ahora te pregunto algo de la América. Sí, yo te iba a decir, y creo que el lunes lo platicamos en un momento, que todo lo de las lesiones musculares hay que revisar el trabajo previo, porque a lo mejor hay algún ejercicio, hay alguna situación que les esté cargando a unos más que a otros, ¿me explico? O sea, toda esta momento que ha vivido de lesiones, sobre todo las musculares, creo que es un área de oportunidad para revisar. Hoy hay mucha información, esto, ¿qué está pasando? Si hay algún, si puedes encontrar algún común denominador. Yo te voy a explicar. Hubo una época que en Rayados, al mismo tiempo, hubo tres jugadores que se fracturaron el quinto metatarsiano del pie. Y decías, a ver, uno fue en el Cerrito, otro fue en un partido en México y otro estaba con un equipo, con la selección, creo que en Miami. Los tres, ¿qué pasó? Hay que ver, analizar qué sucedió. ¿Sabes qué pasó? Los tres jugadores utilizaban los mismos tachones, unos de una marca, que del lado de afuera, en lugar del tachón redondo, tenían como una barra. Y esa barra se atoraba y los tronaba. Ve, porque no había, decías, es ilógico que tres en un periodo de una semana eran los tachones. Entonces, esos son los análisis. No quiero decir que en estos son los tachones, pero tienes que ver cuáles han sido las cargas, qué ejercicios, cómo vienen, si venían cargados, no venían cargados, que hoy tienen muchísima información y que estoy seguro que eso lo están analizando. Otro de los lugares comunes siempre en todos los debates o las charlas, los que estamos afuera decimos, es que cambió la metodología. En su momento pasó de Mohamed a Alonso, pasó de Buse ahora al Tano, entonces por eso hay 12, 13 lesionados, porque es el cambio de metodología en cómo entrenan y en ciertas cuestiones. ¿Eso cómo se maneja, Buse, realmente? Lo que pasa es que son tipos de ejercicios que son pueden ser diferentes y que atacan más a cierta masa muscular. Entonces va a depender de ello. Pero si lo tomas en cuenta tú cuando llegas, dices, bueno, tenemos que estar evaluándolo constantemente. Sí se tiene que valorar. O sea, porque son metodologías, pueden ser metodología distinta. Trabajamos muy similar en muchas cosas, todos. O sea, los espacios reducidos, el trabajo físico, el trabajo sobre pesas. O sea, todo es muy similar. Nada más que sí hay algunas cosas en tiempos y en repeticiones donde pueden estar afectando. A lo mejor algunos quieren meter más porque quiere que trabajen más intenso, o que quieren que duren más tiempo. Entonces, hay que ver cómo se están llevando a cabo estas cargas y decir, ¿y cómo podemos estar cuidando esos aspectos? Que no nos pasemos. O sea, es algo, se tiene que tener una medición permanente. Te digo, el GPS, por ejemplo, nos marca siempre, pues, tales días, tal día tenemos que hacer esto, tal día. O sea, teníamos algunas personas ahí que siempre vacilábamos con eso, el menos uno y menos dos, le decíamos, son dos preparadores físicos que teníamos ahí, aparte de Milton, que llevaban ciertos controles de cargas y nos iban monitoreando el tiempo y las distancias que se estaban trabajando. Entonces, en base a eso, nosotros seguíamos o le parábamos
o aumentábamos. Va a depender, ¿no? Y hoy tienes en los entrenamientos, todos utilizan el chip. Es por eso, GPS. Pero con tanta telemetría, ¿no? Por eso, o sea, ¿por qué se lesiona? Es una pregunta que va a quedar flotando finalmente siempre en esto. Ahora, ayer estábamos en Fútbol al Día, estábamos con Aldo y con varios, con el Diablo Núñez, que les mando un abrazo a los dos. Igualmente. Igual. Gran persona, Claudio. Lo pusieron ahí en el anillo de leyendas, ¿no? Sí, sí, lo vi. Qué bueno, se lo merece, porque sí, fue un hombre que, ¿cómo se llama? Que hizo mucho por el equipo de Tigres, mucho. Y ya después te voy a contar algunas anécdotas que siempre dicen, ¿no? De aquel Tigres y cómo jugaban y lo que hacían y ciertas cuestiones. Pero dale. Y lo cambié de jugar una posición. Ah, ¿lo cambiaste? En una ocasión, como anécdota, estaba precisamente, dije, vas a jugar como volante. Volante izquierdo o volante derecho. Dije, vas a entrar en diagonal. Y vas a... Estamos hablando de 1995. Más o menos. 95. Y vas a entrar, porque ellos juegan con esta característica, ellos juegan con tres en el centro y dejaban al Turco Mohamed. Entonces decía, tú vas a jugar aquí en esta posición, vas a entrar. Y no, profe, es que yo ahí no voy a dar, porque yo metí dos centros delanteros en ese partido. Entonces dije, vas a poder perfectamente bien. Y el hombre que más balones recuperó fue Claudio Núñez, pero aparte fue el que más jugó también, fue el que tuvo más contacto con la pelota, fue el hombre que siempre te destroncaba. Ganamos el partido en aquel entonces, fue un clásico, fíjate, casualmente. Pero él fue un hombre. A veces es la actitud la que depende mucho de los jugadores, porque tienen las condiciones para poder hacerlo, ¿no? O sea, a mí me gusta cambiar en ocasiones jugadores por las características que tienen para que puedan desempeñar otros puestos. Es que sobre ese tema, tío, hablábamos con Claudio, estábamos ayer en Fútbol al Día, en un corte, y hablando de lesionados, decíamos, a ver, Maxi Mesa. Tema Maxi Mesa, que sabemos que Maxi Mesa va a tener un contrato de un año más con el Club de Fútbol Monterrey, lo van a renovar. ¿Un año más? Un año más con el Club de Fútbol Monterrey. ¿Qué le quedaba? ¿Seis meses? Ya se iba. En diciembre. Diciembre. ¿Cuándo vencía su contrato? Diciembre. Yo pensé que en junio. No. ¿Y le van a dar un año más? Un año más. Qué bueno. Un año más. Se lo merece. Un año más con opción a otro año más. Tema de Maxi, además de que es un jugador que, no, de eso charlamos, te digo, en el programa, no recuerdo muchas lesiones de Maxi, ¿no? En este tipo de cuestiones. Pero ¿cómo describimos? Sé que hacia adentro, los entrenadores, el perfil directivo, han elogiado siempre a Maxi. Estadísticas, números, cómo ustedes lo ven ya en el análisis final. ¿Qué es lo que tiene Maxi Mesa que a veces para una parte de la afición no lo termina de convencer? Para ustedes es un intocable. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo describes a Maxi? Yo creo, mira, lo que siempre hablamos, la productividad. Es un tipo que produce hacia el frente y produce hacia atrás. Es un tipo que lucha todo el tiempo, es de ida y vuelta permanente. Ayer, bueno, lo vimos el partido pasado. Esa es su característica, va hacia atrás. La recuperación. Y es comprometido. O sea, lo que hizo contra Pumas fue magnífico. Un tipo que se sacrificó por el equipo, que tiene buena marca, como lo pudimos ver, tuvo una marcación importante con el Chino Huerta y creo que lo hizo a la perfección. O sea, tapó o lo bloqueó muchísimas veces y atrás siempre tenía la cobertura de Víctor Guzmán, pero también se fue hacia el frente, entonces tiene esa dualidad de saber defender y saber atacar, y además técnicamente es bueno, es un hombre que desequilibra, limpia las áreas, entonces te da muchos beneficios y tiene muy buena visión hacia el frente, sabes entrar bien y tiene la conexión perfecta con los elementos que están en específico con Funes Mori, que siempre sabe respetar muy bien los movimientos. Pero entonces, ¿por qué ante esta descripción, ¿no? Que le pones todas las flores a Maxi, ¿qué es lo que falta o qué pasa con la afición o qué percepción hay diferente? ¿Sabes qué puede pasar? ¿Es inconstancia? Interés. Primero, uno, yo creo que a Maxi le costó el proceso de llegar a Monterrey. Le costó, no sé si 6 meses para empezar a verse más. Llegó en diciembre del 18. Y después del Mundial de Rusia. Luego, el costo. A lo que voy cuando... El análisis tiene que ver con el costo. No, yo te hablo del análisis que yo creo que hace el entorno. Sí. Dice, puta, es un jugador que costó, decían, 16 millones. Así dice. Tiene que ser una diferencia inmediata. Se tiene que notar. Al no darse eso, empieza... si me explico, empieza el entorno, no es. Y desgraciadamente, porque así pasó, su proceso de...
de que alcance sus niveles regulares. Sí tardó, no fue inmediato. Entonces todo eso empieza, yo sigo hablando del entorno, ¿no? Uh-huh. Como que empieza a generar dudas. Yo creo que lo dije el otro día, el partido de Maxi del lunes, del domingo, perdón. Para mí fue uno de los partidos mejor partido, no, más completo. Entonces, pero son 5 años de Maxi. El tema es, entiendo lo de Pumas, entiendo la visión, pero en 5 años, ¿fueron más buenas o más malas? ¿O está muy estable en su rendimiento? Para mí ha sido un jugador muy estable, muy rendidor. Que a lo mejor no lo valore la gente, esa es otra cosa. Uh-huh. Yo creo que hay que ver la valoración en términos generales. En valoración interna, sí. ¿No? Su producción, pues yo creo que si se está firmando otra vez es porque la valoración que tiene la institución ha sido positiva. Uh-huh. Además tiene identidad, tiene versatilidad de poder participar en varias posiciones. Yo creo que es un elemento muy confiable, muy confiable. Y tener ese nivel, ese perfil de alto, o sea, no lo tiene cualquiera, ¿no? Pero bien lo decía Luis Miguel, primero tienes que adaptarse, cuando llegó tiene que adaptarse, la adaptación es uno. Y la perspectiva de la economía con la que fue adquirido, esa es una percepción que tiene la gente. Es como lo de Canales, lo que charlábamos ayer. Es muy similar a lo de Canales, es exactamente. Tiene esa perspectiva. Todo el mundo piensa que por el dinero tiene que hacer llegar a ser un crack y empezar a meter goles. Y el fútbol no es eso, ¿no? El fútbol está muy nivelado en ese sentido. Uh-huh. Ya eso voy, similar le pasó a Rodolfo Pizarro. Uh-huh. Igual. Del costo y, sí. y del rendimiento y del mantener ese rendimiento. Son las lo que se imagina o la perspectiva o lo que estás esperando. Lo de Pizarro me hicieron acordar uno de los grandes errores de la directiva de aquel momento, ¿no? Porque pusieron unas cláusulas diferentes y se le fue por menos dinero, se les hizo un lío, ¿no? ¿Qué? Respecto a ese tipo de cosas. Vamos a la pausa, ¿les parece? Estamos con Luis Miguel Salvador, con Isaac Treviño, con Víctor Bucetich. Está Luis Cifuentes, que va llegando a Asociados Web, para explicarnos qué es Asociados Web, en cuánto tiempo podemos tener una página. Bienvenido, Luis, cuéntanos un poco. Dale. Buenas tardes, Santi, muchas gracias por la invitación. Así es, bueno, pues mira, Asociados Web es una empresa que nos dedicamos a diseñar y a desarrollar tu página de internet. La idea es siempre tener un vendedor las 24 horas, y siempre lo he mencionado, si tu empresa no tiene una página web, prácticamente no existes, estás fuera. ¿Qué tienes que hacer? Marcar al 81 40 40 31 19, agendar tu cita, personalmente te puedo visitar para que nos platiques cuál es la necesidad de tu empresa, de tu negocio. Puede ser de una página informativa, un catálogo, un cotizador o incluso una tienda virtual donde puedas vender y cobrar a través de tu página de internet. Repito el teléfono, 81 40 40 3119, o pueden entrar a la página que es asociadosweb.net, y precio especial en una página informativa, rediseño de página informativa de 12,000 a 5,900, das la mitad y el resto al final. Repito la página, asociadosweb.net. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí estaba Luis Cifuentes. Nada más les recuerdo, hoy el programa es de 2 horas. ¿Es de 2 horas? ¿Nos quedamos dos horas? Sí, nos quedamos 2 horas. Yo decía, mira qué rápido pasó. Ah, no, falta 1 hora y 20, excelente. Entonces tenemos para... Digo, para que, mira, ¿sabes qué? Puedes salir a caminar, tomar aire, ¿cómo volvemos. ¿Cómo se fue? Sí, dio la vuelta, se estiró. Sí, ahora puedo pedir un cafecito, lugar, algo. Vamos a ir a la pausa. Benito, vamos a la pausa en radio, nos quedamos en redes sociales saludándolos, hablando con ustedes, y ya volviendo abrimos las líneas telefónicas para intercambiar algunas opiniones aquí con los personajes que nos acompañan. Pausa y volvemos en la 690. Y también te recuerdo que registrándote en rushbet.mx recibes 500 pesos en apuestas gratis para que le apuestes a tus deportes favoritos. Y lo mejor es que no tiene rollover ni momios mínimos. Es el momento de creerle a las estadísticas y hacer apuestas inteligentes a los partidos y ligas que tú quieras. Es muy fácil, regístrate en rushbet.mx, verifícate y activa tu bono con el código apuesta gratis. Además, puedes descargar nuestra aplicación y hacer tus apuestas desde cualquier lugar, construir tu parlay del partido y mejorar tus ganancias potenciales. El bono de 500 pesos te está esperando. Vive la mejor experiencia en apuestas deportivas con rushbet.mx. Usa tu razón y pon las estadísticas de tu lado para entrarle a apostar en Rushbet. Pausa, volvemos. Te mando saludar el liceo Garza. ¿Qué dice? Dice que qué buena entrevista estás teniendo. Don Arturo. Sí. Ahora, si no, después me manda un mail con un documento. Sí. Alguna demanda. Me llegó ayer, estoy amarrado, me dijo Santiago, tú sabrás hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde vas a darle? Aquí vamos, aquí vamos, mané. Ese, el mundo de los contratos
Ese, hay que hablar de los contratos algún día, ¿no? También. Ya traes al abogado aquí, el de la letra chiquita. Él hace contratos con letra chiquita. No, pero, y muy chiquita también. Muy chiquita. Pero es una charla. Ahora que hablamos del tema de Pizarro, Pizarro cómo termina yéndose a Miami, la cláusula que había para irse. Es una cláusula que no diferenciaba si era Europa y Estados Unidos y finalmente le sale por... Pero es que no puedes... La cláusula de rescisión es una cláusula. Sí. No puedes decir, esta es la cláusula para México, pero hay... esta es la otra cláusula pero para sí Europa. Las hay, ¿no? No, sí esta las hay. Es la cláusula. Así las hay. No, en sí ese las momento hay. No había... La cláusula, en los contratos, tú tienes que manejar cuál es la cláusula de rescisión de tu... Pizarro, lo que yo tengo entendido... La tú ya no estabas, ¿no? Yo ya no estaba. Pizarro tenía una cláusula muy alta en Chivas. Sí. Cuando lo quiere Monterrey, él dudaba en venir y él dijo, bueno, yo sí voy, pero que mi cláusula sea menor. Y para entonces, salir a, para salir al para fútbol. Salir. Es que la cláusula yo creo que decía, para salir a Europa. Lo que entendí, lo que me explicaron, que la cláusula decía fútbol extranjero. No, sí. Todos nunca pensaron que iba a ser la MLS y pasó lo que pasó, ¿no? No, no, a lo mejor sí. No, ¿sí? Está, no te acordaste o no pensaste que había un jugador nuevo como es la MLS. Claro. Y entonces la MLS dijo, yo ejecuto la cláusula de rescisión, que nadie esperaba que alguien de la MLS. Tal. Sí, pero se puede poner una restricción en relación a específica, decir, oye, no quiero que juegue con este equipo nada más, que no vaya para tal equipo, o que no vaya para tal club, o que no vaya para cierto país. Yo creo que es algo que normalmente no se tiene. Yo no sé, y a lo mejor eso lo sabe mejor el Arturo, el abogado, ¿eh? Yo no creo que tú en un contrato tú puedes restringir de decir, ah, no, esta cláusula es solo para esta zona. Para otra zona, no, creo que es una cláusula nada más. Pero se restringe cuando se compra en México un jugador que dice, pero no quiero que juegue contra nosotros. Se restringe. A lo mejor aquí internamente, no sé cómo es el manejo interno cuando lo... a lo mejor ese es más un acuerdo con el equipo, bueno, no en el contrato. Buse, con el... Acabas de decir una cosa bien interesante, porque muchos dicen eso no existe. ¿A ti te tocó algún jugador en algún contrato que diga no puede jugar contra el equipo que lo está vendiendo? Mira, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Okay. Porque yo decía, ¿cómo es posible que lo vendan y no puede jugar contra ellos? O sea, es incongruente, ¿no? A final de cuentas, y creo que reglamentariamente debería de estar prohibido ese tipo de situaciones. Pues lo vendes, ya no es tuyo. Pero no manda sobre él, no, ¿verdad? Se ve, ¿no? Entonces hay que ver. Antes era muy no me acuerdo. Antes se daba mucho eso, ¿no? Más con sí, el pacto que sí se daba. No aquí sí en Sudamérica en general se daba. Creo que hoy ya no sé hoy, actualmente no sé cómo esté. Pero sí creo yo que sí se llegó a manejar. Okay. Sí. Bueno, ahí sí, porque poco... se mencionaba mucho eso y alguien así textualmente que dijera, sí, había tal contrato de tal jugador, tal vez, ¿no? Eso es lo, esa era siempre la duda que tenemos los de acá de afuera, ¿no? Ah, no jugó o se hizo expulsar antes porque no podía jugar, esas cosas en Radio Pasillo se dicen mucho. Y después lo otro de Maxi aceptando y quedándose un año más con opción a otro, el tema, Luis, de jugadores... No sé si fue Chelito y otros. O sea, los jugadores no suelen aceptar un año, ¿no? O sea, es muy complicado que te acepten un año. Por eso te pregunté, un año nada más. Sí, porque normalmente si un jugador ya vas a quedar libre en diciembre. Vas a tener la oportunidad. Tenía dos ofertas, España y Brasil. Y libertad de irte donde quieras. Ya no tienes ninguna restricción. Eres tú el que tienes que negociar. Pero va a depender de la estabilidad que tenga el jugador y la familia. Sí, creo que eso es algo que, por ejemplo, se deja de ver siempre. O sea, pero me estás dando la razón, porque te digo, con todo eso que estás diciendo, el decir solo un año, a lo mejor aspirarías, oye, ya me voy a quedar, pues tratar de que sean 2 o 3 años. Fíjate que... No uno para tener, porque dentro de un año, 7 meses, bueno, pero te da va un año a ser más. El mismo proceso, ¿no? Pero es un muy buen contrato, te da un año fíjate, más, te acomodas. Ahorita, con lo que dice Víctor, en el sentido de las características, la entrega, el profesionalismo de Maxi, puedes decir dos cosas. Primero, es de los jugadores que no se lesiona. Es de los jugadores que más tiempo está en la cancha. Es de los jugadores que todos los técnicos, Mohamed, Alonso, Mohamed, el Turco, Buse, hoy el Tano. Mohamed el Turco. No, es que se fue Mohamed. Me faltó Aguirre. Y luego, espérame, y luego el vino Vasco. Alonso. Sí. Vino Alonso. Sí. Y luego volvió a venir Mohamed. Sí. O el Turco. Y luego
vino el Vasco, luego vino Víctor y hoy viene el Tano. Todos esos entrenadores en todos sus momentos, Maxi ha sido un referente y ahí está. Algo ha de estar haciendo bien para el técnico que es el que conoce qué está pasando en la cancha. Y la otra, a mí me queda algo, ahorita después de que lo que dice Luis, no cualquiera te firma por un año. Como que es una responsabilidad de él, o un cariño, o un reto personal de lograr algo con Monterrey. Ser campeón. Quedarse un año más. Entonces, jugadores de esos, que a lo mejor la tribuna no los ve como líderes, ¿no? Son jugadores que tienen una identidad con el club. Ha sido constante todas las temporadas con todos los técnicos. No se lesiona. Y hoy te firma, como a lo mejor algunos dirían, no, yo un año no. Está confiado, por, ¿no? por un año, está confiado, está contento. Está confiado en lo que él es. Claro. Sabe de su nivel y sabe que tiene nivel para jugar aquí, tiene nivel para jugar en otro lugar. Y es ahí donde los medios deben de trabajar en pro de ese tipo de jugadores. Porque ese tipo de jugadores son los que vienen a hacer crecer o a mantener mínimo el nivel de fútbol dentro de un equipo. Entonces creo que siempre se debe de estar protegiendo lo que en un momento produce más para la institución, sobre todo da un espectáculo ante la gente. Creo que es la parte fundamental, ¿no? Volvemos a RG690 La Deportiva. Estábamos en radio, un par de minutos estuvimos en redes sociales. Sí, a lo mejor, ¿y sabes qué? Uh-huh. Ok, lo firman por un año, pero también menciona, ¿no? Que claro, con opción a otro, pero también a lo mejor él dice, me quedo un año. Si en este año es campeón, a lo mejor él tiene una cláusula que si es campeón le pueden dar, o se puede renovar un año más, o si se le presenta una opción atractiva, lo deja el club. Es a lo mejor dentro también de muchas veces las negociaciones que tienes, que por eso dices, bueno, sí, un año porque quiero ser campeón y a lo mejor después irme. Aquí, bueno, no sé si sea real o no, pero ya viste que semanas anteriores estuvieron diciendo que Alonso lo quería para el Sevilla. Sí, era real. No sé si fue real o no. Sí, real. Porque, a ver, también es tentador para un jugador el que te quiere un equipo como el Sevilla, un técnico que ya lo tuviste, irte a España a jugar y decir, ok, yo, ¿sabes qué? Mi compromiso es aquí, yo lo que quiero es ser campeón aquí, este club apostó por mí, le quiero retribuir algo al club. Y hasta que no se lo retribuya, pues, oye, quiero seguir aquí. ¿Me es explico? Tentador para él, pero hay que ver para los hijos, hay que ver para la familia, para la esposa, para todo su entorno, qué tanto representa un cambio. Porque la gente no sabe lo que significa un cambio de ¿cómo se llama? De vida. De vida. Un cambio de ciudad, de cultura. Es un cambio radical y en los niños tiene un efecto tremendo. O sea, creo que hay que saberlo cuidar muy bien. Pero si estás de acuerdo que siempre la ilusión de él. Y de cualquier jugador, Victor. Por eso, del jugador. La ilusión del jugador es llegar a Europa a jugar. Cuando estás soltero lo puedes hacer. Cuando estás casado, sí, bueno, pues, sin hijos, lo puedes. O cuando tienes hijos pequeños. Pero cuando tienes hijos más grandes, es un viacrucis, Yo creo que a mí, ya por experiencia, yo a lo mejor lo comento porque sé el efecto que tuvo en muchos casos. México. Y yo anduve por toda México. Pero hay muchos que vienen y tienen una situación complicada cuando van a otro país. Es cultura, es empezar con amigos, es los bullying, los un montón para la familia. Claro. Entonces ahí es donde es algo que muchas circunstancias que alrededor. Sí, hay que saberlo cuidar muy bien. ¿Cuál fue de esos cambios, pregunta para los dos, primero contigo, Víctor, que más te costó a ti? Entrenador, más para mí la no. Etapa de entrenador. A mí, digo, por eso digo que sí. A uno como técnico o como jugador, vas y haces lo que tú haces. No, tú digo como todo tu entorno, que sí te, o sea, sí, fue algo, o sea, que te va cambiando, digo, te vas adaptando tú. O sea, nosotros nos adaptamos porque llegamos a cualquier lugar y es seguir trabajando, haciendo una labor, empezar a conocer a todos y nos metemos, pero la familia no. Entonces, cuando hay una, es parte de una anécdota de este tipo de circunstancias que la escribí en el libro, en donde decía, cuando me voy a ir a La Piedad, pero me voy a ir a vivir a Guadalajara. Uh-huh. O sea, entonces le digo a mis hijos, y estaba en ese entonces mi mujer, y ¿sabes qué? Ya salió un trabajo y es para Guadalajara. Y con el equipo de La Piedad. Y lo primero que me dicen mis hijos,
me dice, te vas, papá, nosotros ya no vamos. Me dijeron eso, así, frontalmente me lo dijeron. Y ya me dijeron, es papá, es que siempre hemos cambiado, y eso lo otro, y siempre cambiamos de amigos, eso lo otro. Le dije, no, no se equivoquen, hijos, no se equivoquen, aquí el que manda soy yo. Y el que determina las cosas soy yo, delante de todos. Se quedan. Yo me voy. ¿Verdad? Entonces, pero mandé yo. Sí, tú, mandé tú, yo. Tú dijiste la última palabra. Yo mandé, digo. El que manda soy yo. Y se quedaron, cabrón. Pero esa es una realidad, esa claro. es una vivencia que los hijos a veces no los tomamos en consideración. Uh-huh. Y sí es importante tomar en consideración este tipo de aspectos de vida que tenemos. Luis, en el papel directivo en esos momentos difíciles de protestas y de todo, ¿te acuerdas? ¿No? ¿No? Bueno, por supuesto que te acuerdas, ¿no? Del Salvador, basta Salvador, y toda esta cuestión. Toda esa campaña. ¿Cómo lo manejaste con la familia? ¿Sí permeó en la familia todo eso? Sí, bueno... No había tantas redes sociales como ahora. Pero sí había correos, mails. Lógico, afortunadamente la familia creció con lo que yo hago. Entonces sabían... El entorno. Sabían los riesgos. Y sabían que como, si te va bien, todo está tranquilo. Y si no te está yendo bien, te van a estar golpeando, ¿no? Entonces es de mucha comunicación, de estar atentos. Uh-huh. Me tocó un día que llegó una de mis hijas con mi esposa, que estaba al lado de mí, no conmigo, con ella, con la computadora, y en un correo una foto mía y diciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces era como una angustia para mi hija. Entonces lo ve mi esposa y le digo, a ver qué es, me lo enseña y le digo... Amor, no te preocupes, así es. Y no le hagas caso. Mañana ganamos. Y hay gente enferma. Así es, porque uh-huh. Tú lo dices, hay gente enferma. Un día fueron, fíjate lo que son, una anécdota. Un día en la casa de ustedes, salgo de la casa y unas cartulinas. Fue cuando habíamos traído a Borghetti. No, ¿por qué trajiste a Borghetti? No sé qué. Yo dije, ¿quién es? ¿Quién entró a la colonia? Los que entraron a la colonia y dejar eso, adelantito habían chocado de regreso. Cuando se fueron, salieron rápido. Salieron rápido y chocaron. Y yo supe quiénes fueron eso. Uh-huh. Después llegaron los papás con los niños a la casa. Niños. Eran chavos. Uh-huh. A ofrecernos una disculpa por lo que habían hecho. Pero es ahí donde dices, es una línea bien delgada entre la broma uh-huh. y el pasarte. Que si los hijos no les tienes la comunicación... Oye, Luis, les puede afectar. Oye, pero aquí hay algo importante, que esa experiencia que tuviste es que definitivamente es molesta, pero estabas aquí, claro, con la familia, con los amigos, con una estabilidad dentro de todo. La bronca es cuando no tienes a nadie, cuando estás solo, como cualquier extranjero. Cuando viaja a un lugar está solo. Ahí se vive una experiencia distinta. Sí, justo me pasó. Entonces, a mí, Víctor, cuando claro. vengo a Monterrey. Uh-huh. Sí, claro, exactamente. Yo jugando en el Atlante, siempre llegaba... Pero acá. Venía solo. Sí, es a lo que voy, justo lo que tú dices. Llegaba a casa y están tus papás y, uh-huh. y te fue mal en el partido. Y aunque te encerrabas en el cuarto, siempre el toque de la mamá, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Bien, te sentías... Arropado. Protegido. Cuando vengo a Monterrey, a mi primera experiencia salir, pues ese entorno no lo tienes. Claro. Llegas y estás solo. Y son detallitos que vas aprendiendo y que te ayudan a madurar, te van formando, te van haciendo fuerte, te van haciendo un caparazón. Tú me decías, ¿cómo manejo? La verdad, a mí las mantas, todo lo que ponían, pues sí, decías, ok. Las mantas y las mentas. Pero no me cambiaba, ni me daba miedo, ni me sacaba de ya voy a dejar de hacer lo que hago. No, bueno, son expresiones, hay gente que hace eso. Me bajé como Isaac. Entiendo que hay gente, que hace eso. Hay gente que era feliz, que era para llamar la atención. Es que hay un caso, ahora con todo esto que estamos charlando, también para asociarlo, el tema de canales. Hace un par de meses, de forma errónea, un periodista publica el teléfono de personal de canales, ¿no? En un chat de la escuela. Recuerdan, eso se volvió viral, ¿no? Por todos lados.
En ese momento, Rayados estaba de visita en Toluca, creo que juega con Toluca, y de ahí volaba a Guadalajara. Cuando ocurre eso, pues la esposa estaba sola aquí, son españoles, van llegando a la ciudad y todo el entorno que tú conoces. Claro. Lo que me explicaba la gente de FEMSA, le ponen la gente de seguridad de FEMSA, muy preocupados, la mujer angustiada, hablando con el esposo que estaba del otro lado, yendo a concentrar en Guadalajara, etcétera, y todo esto. ¿Cómo manejar? Y estamos hablando de un jugador, o sea, tu máximo activo, en el que le metiste toda la lana, el que viene de Europa, pero que igual tiene familia, y si esto te mueve, ¿no? O es normal, no hay manera, ¿no? Son cuestiones afectivas todas esas, ¿no? Y sobre todo te están atacando en un punto el más fuerte, en este caso, para Canales, ¿no? Es evidente. ¿Cómo haces tú como técnico ahí o como directivo? ¿Tomas un rato, vas con él? Tienes que brindarle todo el apoyo. Estar hablar cerca. Con la directiva. La directiva tiene que estar al pendiente, transmitirle la seguridad y la confianza de toda la institución. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que Monterrey tiene toda la infraestructura para poder apoyar y vigilar y hacer todo para que esté tranquilo y para que se den cuenta que a lo mejor simple y sencillamente es una cosa pasajera, una cosa de mal gusto, simple y sencillamente. Pero sí, el momento es de incertidumbre y se tiene que atacar de una manera muy, muy empresarial. Pero pasa de ver. Y sabes también que se tiene el mal hábito de querer ganar o decir públicamente cuánto gana un jugador. Sí. Y no nos damos cuenta que los pones como de banco. Sí, de blanco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, este jugador viene por un contrato de esto. Y ves a todos diciendo cuánto. Y luego se presenta este tipo de situaciones. Ya estás poniendo al jugador en un foco de atención. Entonces, yo me acuerdo, en mi época, yo siempre trataba, nadie sabía cuánto ganaba. Porque más ganaba eras tú. Porque debes de mantenerlo así. Porque aparte hoy el entorno no está para eso. Entonces imagínate, vienen de España, con todo lo que conllevó la situación, la contratación, el contrato, y que viene por un contrato de 3 años y bla, 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 bla. Y le pasa esa situación, pues sí. En un país donde no conoces, no controlas, no sabes a quién, ahí el club, estoy seguro, no lo dudo, todo el apoyo de la institución, claro, para calmar eso, para que se sientan a gusto, se sientan protegidos y se sientan con que no están solos. Pero pasa que estén totalmente fuera de foco, que tú los veas entrenar y que estén en otra cosa, o que digas, ¿sabes qué? Vas a ir a la banca porque no te veo bien en lo mental más que en lo físico. Si no estás acostumbrado a este tipo de situaciones, sí, ¿no? Uh-huh. Si te está afectando, tiene que haber una participación por parte de, yo repito, de la institución, con gente que sepa del tema para poder atacarlo de una manera correcta. Fíjate, o sea, que esto ahí, es profesional, no es cuestión, estás hablando de un activo, sí, fundamental, ¿no? Claro. Fíjate, ahí en el tema este de las mentadas, de la presión en el estadio, etcétera, etcétera, pues son dos: uno es el jugador o el directivo y otro es su familia. Uh-huh. Y aquí, no me dejará mentir Luis, en el Estadio Tecnológico había veces en que la tribuna se metía muy fuerte con Luis y ahí estaba su familia. Ahí lo importante es la fortaleza mental que tiene la familia para apoyarse entre sí y apoyar ya hacia el jugador o al directivo para decir, esto no pasa nada, esto es momentáneo, no es algo en el que pueda tener, ¿cómo te llama?, una repercusión grave. Son momentos. Pero sí tiene repercusión. No, sí, no, tiene repercusiones si mentalmente o moralmente la persona se cae. Si la persona supera las cosas, sabe que lo que están gritando es momentáneo. O que ese que fue a poner unos cartones en la puerta, es momentáneo. Hugo González no lo superó. Avilés Hurtado, bueno, no lo superó. Ahí vuelvo a decirte, la fortaleza mental de la persona y su familia. Si esta persona, el jugador, no tiene fortaleza, difícilmente lo va a lograr con la familia. Pero si él tiene fortaleza y transmite a la familia esa fortaleza, al que le van a creer es a su entorno, a su familiar. Y lo comunicas ahora, con la familia. Es bien importante también el entorno social y los amigos que tengas. Porque yo te aseguro que hay mucha gente que en este momento o en ese momento a Canales, no la directiva o como dices tú, la seguridad, no, el entorno social de él,
los mismos compañeros, las mismas familias de los vecinos lo cubren de alguna manera y se siente tranquilo. Si lo deja solo y le ponen nomás cuatro guaruras a cuidarlo, pero él no hace relación con nadie, difícilmente se va a acoplar más pronto. Y si alguien sabe, es tú estuviste en toda esa época en el TEC, éramos vecinos. Sí, sí. O sea, a él le tocaba. Éramos vecinos, a él le tiraba a él le tiraba la cerveza y me caía, mire, Luis, he perdido, hazte para allá. Vamos a abrir las líneas telefónicas, ¿les parece? ¿No? Para recibir un par de llamadas. Dale. 88-80-691, por favor, Benito, 88-80-692, cortita y al pie, para charlar dos, tres cosas de los 100 temas que hemos tocado en una hora, ahí vamos combinando. Dame la 1, por favor, y después dame la 692, para la gente que quiera sumarse. Estaban cerradas las líneas, ¿no? Ya están, 691, ¿quién habla? Bueno, dame la otra, ahí se... Están colgadas, ¿sí? O las colgué mal, dale. ¿La otra? Sí, no, esta es una técnica. No, es, oye, está colgada, güey. Sí, así le hace, oye, contesta. Bueno, sí, está empezando a hablar. Entonces, nadie me pela, güey. ¿Quién está en la línea? Son de utilería, pero funcionan muy bien. Sí, están, Benito, ¿están conectadas las líneas? Ah, bueno. Ahora para que llame a la gente para sumar sobre estos temas, pero esto que pocas veces hablamos, ¿no? Del manejo. Se mandan que de saludar de Querétaro. De los jugadores. De Querétaro. ¿Cómo? Te mandan saludar gente de Querétaro. Ah, muchas gracias. ¿Quién dejaste? ¿Ronaldinho? No, dejaste buenos amigos allá. Sí. La verdad que me fue muy bien. Sinceramente me. Y además la gente muy amigable, muy consciente de muchas circunstancias que se viven. Fíjate, raro porque es una plaza en donde siempre ha sido castigada por los equipos que van y se los llevan y vuelven a bajar, perder y esto, lo otro. Les quita la identidad, ¿no? Y siempre está ahí la gente con ese equipo, ¿no? Entonces, la gente, a pesar de todo ese tipo de cosas, tiene esa confianza en su equipo, lo apoya a muerte y también... Han valorado lo que la gente ahorita, que el trabajo que está haciendo Mauro Gerg, lo está haciendo bastante bien. Con tanto movimiento y modificación, ha hecho una muy buena labor. Oye, te mando a saludar, Héctor. Dice que si los sacerdotes todavía están en el restaurante, aquel que los... y que no han pagado. Ustedes que los llevaron. Ustedes, oye, nos invitaron. Nos dejaron. Ustedes están en la línea, ¿no? Fuimos a ver la final de Querétaro contra Santos. Y ahí... nos contactó y fuimos a un restaurante y fuimos una mesa de 13, 14 gentes. Difícilmente los 14 llegamos al partido. Llegamos nomás 8, 9. Los demás todavía están ahí. No, o llegaron y no estaban. No estaban, no se fueron. Pero vamos con un par de llamadas. Nadie supo quién iba a pagar y nos vinimos todos. Ah, no me digas. Sí. Dale, 692, ¿quién habla? Bueno. Hola, amigo. ¿Qué tal? Ay, buenas tardes a toda la mesa. Adelante, te escuchamos. Oye, mira, referente al tema de Monterrey. Yo nomás te quería decir, Santiago, creo que en sí ahorita ya el equipo está recuperando y todo, ahí va, pero de lo que habla el profe Buse, el equipo debería de los jugadores que considero yo, que no lo son, va, pero yo considero líderes por el tiempo que ya llevan en la institución, como Funes Mori, el mismo Mesa, que deberían de ponerse un poquito así como los de enfrente, tomar el liderazgo para arropar a los que vienen de abajo. En la cuestión técnica, pues traer jugadores que, o como el mismo el profe Buse, que están identificados con la playera, o sea, que tengan ese ADN rayado y que tengan esa inyección para los jugadores y lo hagan sentir en la cancha. O sea, si estoy seguro que si te trajeras, bueno, el mismo Aldo ya estuvo en Rayados, te trajeras a un Chupete, ya sí, aún así está haciendo goles allá, que ya lo jubilen, o no sé, traértelo, jugadores que estén identificados con el club para inyectarle eso a los que, pues se puede decir como un Canales, el Tecatito, bueno, ya estuvo en un tiempo y regresó, pero jugadores que valen un billete, pero que no tienen una identidad con la región. Perfecto. Ahí nomás ese es el comentario. Y bueno, ahora hay que ganar y ganar. A ver cómo nos va. No hay otra. Dale, gracias. Fíjate ahorita lo que dice la persona esta de identidad. Ayer vi una foto que subió Aldo de un, no sé, podcast, no sé qué.
Y cuando empiezas a ver esa ristra de jugadores, que estaba Yoví, estaba Juan de Dios Ibarra, estaba Severo Mesa, estaba William Paredes, o sea, dices tú, de alguna manera esa referencia de esos que jugaron en Monterrey, de alguna manera cuando vuelves a verlos te viene a la memoria los buenos momentos, ¿no? Y creo que lo que él habla es de esa identidad de jugadores o directivos o técnicos o lo que tú quieras, siempre en el caso de los Rayados nutre mucho tener esa identidad con la gente. Bueno, es lo que está haciendo Tigres, por eso elogiamos tanto lo del anillo de leyenda. Lo del, ¿no?, anillo, sí. Lo que está pasando con el Diablo. Hablando con Claudio, dice, y lo que más me gusta, o lo que también uno se siente bien, me dice, como jugador, es que es en este momento, mis hijas ya son grandes, o sea, hace 20 años me retiré, o sea, la familia lo valora, esta construcción también del tema familiar, ¿no? Es, para mí es fundamental. Mm. Yo creo que eso es lo que es la identidad. Mm. Es decir, que toda la gente que participe con la institución se sienta parte de ella, que no se sienta aislada, que no se sienta utilizada. Es decir, participamos los jugadores, los cuerpos técnicos, todo lo que los que trabajamos, y que no dice, es nada más una parte pasajera, sino formamos parte de algo o hicimos algo por. Entonces, no se trata de ¿cómo se llama?, de pagarles, ni mucho menos, sino se trata de una atención nada más. Creo que eso es algo, como bien lo dices, el caso de Claudio, pues. Es el hecho de que está ahí con el anillo, que es a final de cuentas una ¿cómo se llama?, una fotografía, claro, de él. Claro. Y ya con eso la fotografía es suficiente, no se tiene que gastar nada por esa parte. Creo que es un reconocimiento padre y a lo que él hizo. Y él se siente satisfecho, la familia se siente satisfecho y la gente que sigue participando pues lo va a seguir, ¿cómo se llama?, aplaudiendo, ¿no? Porque sí, las nuevas generaciones también, ¿no? Vas conectando generaciones. Pues sigue ese túnel del tiempo que a través de tantos años, tantos logros, esto, lo otro, se ha formado una institución. O sea, sí. Te das cuenta el por qué se logró que una institución haya perdurado tanto tiempo. Totalmente. Vamos con otra llamada, por favor. Telefónica 691. Benito, hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla Yair. Sí, Yair, adelante. Un saludo para todos. Mire, ahorita pues obviamente estoy escuchando el programa desde que empezó. Ahorita estaban hablando del tema de Maxi, de Funimori, y pues obviamente yo soy uno de los principales que les tira, por así decirlo, a jugadores, como comentaban ahorita, pues costosos, ¿no? Entiendo que obviamente el momento ya de, como decía ahorita el profe y Luis Miguel, al momento ya de decir, es que este jugador cuesta tanto y pues solamente se da resultados. Creo que al momento de estar en una institución como el Monterrey, siento que la obligación de todos los jugadores que están en una institución como el Monterrey, tienen la obligación de competir, de estar presentes, de aparecer en momentos importantes, porque obviamente si nos vamos años atrás, el Monterrey no pasaba de liguilla, no pasaba, no clasificaban. Ahorita estamos en el top 3 de los mejores, los mejores equipos de la Liga Mexicana. Entonces, en ese sentido, sí creo que tanto Maxi como Funes Mori necesitan un cambio de equipo. Porque, por ejemplo, Maxi, entiendo que, por ejemplo, ahorita el experto, el maestro, el profe Buse dice, ¿sabes qué? Yo veo las estadísticas y entiendo la parte de que está dando resultados para la institución, por así decirlo, pero lo que de este lado la afición busca, quiere, necesita, son jugadores, no que corran, ¿sí? Siento que la afición necesita jugadores que diga, ¿sabes qué? Ahí tienes a Maxi Mesa que te va a solucionar el partido. ¿Qué pasaba con Humberto Suazo? Humberto Suazo decía, ¿sabes qué? A lo mejor no tenemos el mejor equipo de México, pero tienes a Humberto Suazo, tienes a Luis Pérez, tienes a este otro jugador, a Jonathan Orozco, que te saca partidos importantes de la bolsa. Entonces, entiendo todo lo que comentan referente a Maxi Mesa, al goleador histórico y lo que gusten y manden,
pero realmente ocupamos jugadores que se pongan la camiseta y que no troten en el campo. Muy bien, amigo. Que sepan dar un buen centro. Entonces todo eso, eso es mi comentario. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, esa es parte de la percepción, Buse, de lo que charlábamos, ¿no? El otro lado de la moneda respecto a lo de Maxi y compañía. Sí, 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 son opiniones, ¿no? De la gente, pero la gente tiene que ver otros aspectos, no nada más ese recambio que en ocasiones, a veces si no tienes al elemento que pueda venir a sustituirlo, pues tienes que mantenerte como mínimo, ¿no? O sea, tienes que buscar, si hay algo que pueda hacer mejor dentro del fútbol a nivel internacional, contratar a alguien que realmente pueda valer la pena, que te vaya a dar algo más, que tengas la certeza, porque también ese es otro problema. Traes un jugador que te vaya a dar certeza, es complicado para cualquier equipo, ¿no? O sea, lo ha hecho Tigres, lo ha hecho Monterrey, lo ha hecho América. Hay muchos jugadores que no han respondido y la intención era precisamente generar un crecimiento dentro de lo deportivo. Pero son circunstancias que se van a dar. Pues fíjate, al final de cuentas, lo hablamos hace rato, es cómo lo perciben, cada uno lo va a percibir. Sí. Y es respetable, o sea, cada quien lo percibe de diferentes maneras, ¿no? Y sobre esa percepción es su juicio de valor sobre la situación. Ahora, hoy Monterrey tiene que salir a ganar, va a salir a ganar, está mal dicho, va a salir a ganar. ¿Cómo manejas los minutos de ansiedad con un rival como Tijuana? No, bueno, yo creo que hoy Monterrey debe salir a ganar, como bien dices. No creo que hoy tenga ansiedad, porque viene de un gran resultado, de haber ganado en... No está obligado. Una cosa es estar obligado, tiene que ir a ganar, porque aparte es ponerte allá arriba, subir lugares, pero la ansiedad es diferente. Ansiedad es de que se hubiera perdido y que tienes, hijo, acomodé lugar y te vas con todo. Pero las formas sí cuentan, ¿eh? Hoy tiene que Monterrey hoy trae... No acomodé lugar. La forma. No, decía, tiene el compromiso de salir a ganar. Claro. Obligado, no. El compromiso es salir a ganar al 100%. Porque enfrente tiene 11 jugadores que se van a partir el alma, igual que cualquier otro. Y el compromiso del equipo tiene que salir, porque tiene calidad, podríamos decir, tiene más calidad que el equipo contrario. Entonces, la posibilidad, si juega en el máximo nivel, gana. ¿Verdad? Entonces, ese es el compromiso que tienen los jugadores de salir a ganar. Perdón, era el teléfono rojo. Teléfono rojo. No, pero es que no sé, están regañando. ¿Quién te está marcando? Pero, a ver, un rival como Tijuana, que es más accesible, ¿en qué cosas se te complica un partido contra Tijuana? Por ejemplo, viéndolo desde la raya, Buse, que dices, puta, no nos está. ¿Qué son las cosas o básicas o que tú dices, tenemos muy buenos jugadores y no nos está funcionando? ¿Qué cosa que te ha pasado en algún momento con rivales accesibles que no puedes sacar el resultado? Es que cada planteamiento es distinto, no, de acuerdo, cada partido va a ser diferente. Y yo creo que el principal obstáculo que tenemos en los equipos somos nosotros mismos, que de repente la confianza, el exceso que tenemos de confianza nos esté jugando de una manera negativa, ¿no? O sea, no hay una máxima concentración porque salimos sobrados, sabemos que somos superiores al rival y automáticamente el rival juega. ¿Cuál es la diferencia, diríamos, entre los jugadores rivales a los jugadores que se tienen dentro del equipo? Entonces decir, bueno, pues la diferencia puede ser un 100 contra 90%, porque la diferencia no es tan abismal que existe entre algunos equipos, ¿no? Y más, Tijuana tiene algunos elementos. Pero si ese 90%, aquellos lo superan un poquito más y el otro aquí y el equipo baja tantito, está nivelado. Entonces, la suerte es para cualquiera de los dos. Entonces, ese ahí es un balance que se tiene que saber cuidar muy bien, ¿no? Y en el análisis que se hace, el técnico tiene que estar evaluando muy bien quién y por qué está saliendo, juegan 11, hay muchas circunstancias. Pero más específicamente, por ejemplo, Víctor, el tema de, no sé, tienes tu manejo en el mediocampo. Hablamos de Maxi y de Ponchito. En su momento estaba Celso en la contención. ¿Cuáles son esos detalles que tú dices no están finos?
O sea, ¿qué son los traslados entre ellos? O sea, ¿qué son los detalles que tú veías? Por dar un ejemplo para entender cómo es la cabeza del técnico cuando tu equipo no está dando lo que tú consideras, ¿no? Pero tienes que darte cuenta exactamente dónde está el problema. En sector de traslados, las transiciones, los regresos, la recuperación del balón, medio campo, los costados. O sea, tienes que evaluar muy bien por dónde te están atacando y cómo, por qué ellos a lo mejor están teniendo más control. Entonces, vuelvo a lo mismo, va a depender mucho la circunstancia que se viva dentro del partido, a final de cuentas. O sea, y tienes que saber tomar esa decisión de una manera correcta. A veces le vas a atinar, a veces no le vas a atinar. O sea, no porque no quieras, sino porque a lo mejor no leíste adecuadamente. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Claro. No es cuestión de alguien en especial. Somos general, ¿no? Es como las bien creativas. Es que qué buen comentario ahí del güero. Queremos hablar acá seriamente. Sonó la alarma de la pastilla para dormir de Ron Isaac. Está bien. Es simpático, simpático, simpático. Está bien. Mientras sea simpático, está todo. Lo que yo sí creo que son buenas y sanas valen la pena. Déjame no hacer una pregunta. Ahorita vi Víctor dice que los partidos, hay planteles que la diferencia no es tan grande y que son muy... En ese tipo de partidos, en ese tipo de enfrentamientos, ¿qué tanto representa el conocimiento y la capacidad del que está en la banca, del técnico? Yo siempre se ha pensado que normalmente un 70, un 80% es el jugador y el otro restante viene siendo el cuerpo técnico. Y algo también viene siendo parte de una preparación física, una preparación técnica, táctica. Entonces, depende mucho. O sea, nosotros trabajamos con seres humanos. El ser humano puede tener fallas en cualquier momento, un penal, un control malo, y se te va la pelota y es gol, o es un penal que... tuviste que hacer favor, algo, son muchos, es muy circunstancial. Y la culpa ¿quién la tiene? O sea, decir, normalmente se toma siempre la culpa, pues la tiene el técnico. Perdió es el técnico. Entonces, pero no es así, o sea, parte de la culpa es el técnico, parte de la culpa son los jugadores. O sea, siempre se tiene que analizar para saber exactamente cuál es el meollo del asunto. Entonces ahí es donde se tiene que tener muchísimo cuidado en ese análisis. Pero los jugadores son la parte más importante del fútbol. Luis, ¿cómo trabajas el tema, por ejemplo, con Funes Mori? Tú como delantero, él como delantero, situaciones. Ya hablamos del entorno y todo esto. Pero más como decimos... ¿Cómo sentías tú cuando tú jugabas también? A ver, no está fino. O sea, no. ¿Cómo trabajabas un partido en el cual estabas incómodo? Sí, a ver, el problema es cuando no la traes, como claro, se dice. Claro. No puedes dejarte caer. Porque en un partido, a lo mejor fallas dos, pero te va a llegar una tercera. Y tienes que saber que esa tercera la puedes meter. Y la metes y te cambia todo. Entonces, el delantero no puede dejarse llevar ni para un lado ni para el otro. Y si no andas en buen momento, tienes que seguir trabajando. Y si no le estás metiendo, te quedas a entrenar tiempo extra, tiros a gol. O sea, no te dejas, porque si no, es muy fácil irte por todo, que no la metes, no se te están dando las cosas, hay presión. Entonces, yo en ese sentido, y yo creo que, bueno, Funes Mori lo ha mostrado y demostrado, él sigue intentando y sigue buscando. Y si él no puede... Porque también eso es importante, a veces como delantero, si no la traes, pero le estás dando el pase de gol al compañero, es igual de válido. O sea, yo me acuerdo que en Monterrey había bonos por goles y o pases para gol, para no fomentar el egoísmo. Entonces, eso también es bueno, y eso también fortalece un delantero. Si hoy no la traes y le das el pase al compañero y la mete el compañero, eso también te va nutriendo a ti. Pero y el equipo que te esté respaldando, porque sabe el equipo que tú eres un gran jugador y que vas a responder en cualquier momento, que la puedes fallar, pero que siempre estás ahí para ellos, y el cuerpo técnico que tiene que también que estar al pendiente y respaldando. Pero ¿cómo manejas, por ejemplo, con Rogelio la cuestión de que esté lo más posible que cerca del área chica, en el área, que no pivote tanto? O sea, ¿cómo manejas esto? ¿Para qué? Para que esté en una posición franca de gol. Y lo otro que dices que es muy bueno, ¿no? Que sale, que construye, que juega hacia los costados, pero finalmente lo que tiene es que meter gol, ¿no? Pero siempre está.
Digo, al menos en la etapa que yo he estado, a mí siempre fue mi referente y yo confiaba plenamente en él. Y además de cuenta, a mí me respondió al 100%. Digo, porque le dimos la confianza, lo trabajamos para que jugara cerca del área y estuvo ahí metido, pues metió 13 goles. Uh-huh. Creo que es la campaña que más goles ha metido aquí en Monterrey. No sé si ha tenido otra campaña que haya metido más goles de 13. Pero la explicación táctica desde el banquillo o en el entrenamiento, ¿cómo es con él? O sea, ¿qué era? ¿Sales, pivoteas, abres y te metes? O sea, ¿cómo tácticamente cómo se explica eso? Mira, tácticamente es un manejo. Él tiene que trabajar sobre todo lo que es a lo ancho, lo máximo de ancho. Yo al menos en mi caso, yo le pedía, no me salgas afuera del espacio de lo que es el área grande. Porque del área grande hacia adentro llegas. O sea, del pico del área grande hacia adentro vas a llegar y cerrar en segundo poste y llegas bien. Uh-huh. Pero si te sales más, ya no llega. Ya no llega a rematar, a culminar la acción. Cuando se bota a recibir, bueno, una acción concreta fue la que pasó en el partido pasado con el gol de contra Pumas. Uh-huh. Él sale, se bota a recibir, se la tocan a él. Él hace la pared con Romo y Romo mete el centro hacia atrás. Entonces abrió un espacio y llegó Ponchito. En otras ocasiones ha llegado Jordi, en otras ocasiones ha llegado Canales. En fin, creo que el funcionamiento, por ejemplo, del movimiento que él hace, porque se mueve muy bien, si le saben leer los movimientos, pues cualquier jugador va a aprovechar esas áreas. O sea, sabiendo trabajar, pero él está siempre cerca del área. Siempre ha estado trabajando. O sea, pones de referencia los picos del área, ¿no? Los picos del área como máximo de apertura. Uh-huh. Y lo que es, lógicamente, cuando va ya dentro del área, tiene que estar mucho más cerca de lo que es el área chica. No, y puede pasar, perdón, no sé, y ahorita nos puede decir Víctor, pero puede pasar que en un juego, en la planeación de un partido, de antemano saben que a lo mejor Rogelio va a tener una marca muy fuerte. Si se le pide a lo mejor, oye, bota y genera el espacio lo ocupa un compañero y entra libre. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Esas son muchas veces las, ¿qué se puede decir? Las funciones que no conocemos nosotros, que los técnicos se les pide a los jugadores. Y a veces tú puedes decir, no hombre, este jugador no anduvo. Y el técnico luego dice, cumplió perfectamente lo que le pedimos, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de la primera experiencia, perdón, Víctor, de Berterame, ¿no? Cuando que tú lo tuviste en los primeros torneos. Sí. Lo veíamos en las dos áreas. Ok, me queda claro que tiene 20 pulmones el chavo, ¿no? Así es. Ahora, ¿esa era la referencia táctica o era más de su iniciativa? ¿Cómo manejaba esa era la referencia. O sea, y la consigna era cómo poder jugar con los tres. Tan así que yo hablé con los tres. ¿Cómo le hago para jugar con los tres al frente? Con Rodrigo, con Berterame y con Funes Mori. ¿Cómo le hago? A ver, deme respuesta a ustedes de esto. Se quedaron así pensando, porque fue una pregunta real. Y pues es que nosotros haciendo un poquito labores más hacia atrás, más hacia los costados, y tener que llegar después a buscar el cierre. Sí, saber marcar, cerrar los espacios. Ellos me dieron la respuesta. Y por eso muchos encuentros se jugó de esa manera. Uh-huh. Pero Rodrigo hacía un esfuerzo enorme también hacia la recuperación, porque si dejas espacios, te van a agarrar los espacios. Entonces, son dos tipos que respondieron muy bien, Bert Germán y él, trabajaban muy bien. Entonces, para dejar en referencia a Rogelio, y llegaba siempre Rodrigo, y llegaba siempre ¿cómo se llama? Berterame. Entonces, Víctor, por eso fue que funcionó dentro de esa participación, porque captaron la idea y lo hicieron de esa forma. Entonces, es complementar a las partes, ¿no? Yo de ver a Berterame, ahorita no los vas a decir tú, pero yo creo que una de sus principales cualidades, sabe explotar los espacios. Sí. Llega muy bien al espacio, o sea, sabe leer bien y lo ves picando a lo mejor a la espalda de Funes Mori, al espacio que quedó, ahí llega. Y tiene disparo de media distancia. Además. Aparte, o sea, porque no todo el centro delantero tiene disparo de media distancia. Lo mismo que Rodrigo. No. Rodrigo Aguirre tiene disparo de media distancia. La mayoría de los goles que metió Rodrigo Aguirre con Necaxa son de afuera. Se quitaba uno y ejecutaba. Y jugaba con Batista o jugaba con otro elemento, no me acuerdo cuál era el otro. Pero siempre de atrás y de disparos de media distancia. Entonces, son virtudes que ellos explotan a la perfección. Son cualidades que hay que saberlas explotar nosotros también. Vamos con algunas llamadas telefónicas, si hay gente en la línea todavía. El juego de hoy va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. ¿Van a ir al estadio? ¿Vas a ir al estadio? Sí, porque la propuesta de los dos,
no, va a ser de los Monterrey, conocemos. ¿No? Monterrey tiene que ir. Monterrey tiene, ¿no?, que ir. Y Tijuana va a ir también. Como es el Piojo, también ¿sí? va. Sí, claro. Ha cambiado. Y si alguien quiere ganar hoy, Miguel ha cambiado. No, Miguel ha cambiado. Sí, o sea, digo, creo para bien. Yo lo digo en buen plan, para bien ha cambiado, porque antes era abierto y por eso perdía muchos juegos, por la apertura. También tocó con otro técnico que se juega abierto y pácate, les venían los guamazos en cualquier momento. Ya, fútbol, si regalas espacios te van a ganar. Pero ahora Miguel ha aprendido, creo yo, ha aprendido a cerrar espacios y a desdoblar con inteligencia y con velocidad. Tiene velocidad para hacer daño, tiene elementos importantes. Creo que esa es parte del manejo que tiene uno que bueno, tener. Por algo a lo mejor Rayados juega con tres centrales. Claro. Ahí está. Bueno, vamos a ver. ¿Y claro, por qué no tiene más jugadores tampoco? Ya no le queda nada. Pero no puede modificar. No tenga... O sea, tú me dices que juega por precaución con Tijuana. No sé si Tijuana en la planeación vaya a salir con dos centros delanteros. Y él diga, tengo al tercer central, tengo más libertad que vaya Maxi. Aunque salga con uno, puedes jugar con tres siempre y cuando tengan salida. Los dos centrales tienen que tener movimiento de salida, circulación de pelota, abastecer a los demás jugadores. O sea, es variable. ¿Tú qué dices? ¿Que sale con línea de tres que porque no tiene más jugadores? ¿Y para tener a los mejores en el campo? Sí. Como diciendo, vamos 60, 70 minutos a tope y después tenemos que resolver el partido en 60 minutos. No, pero también en 60 minutos también te lo pueden revertir. Bueno, sí. O sea, eso es, digo, es un juego, no, es una estrategia, a ver cómo salen, o sea, porque al final de cuentas, tanto Miguel como el Tano tienen que estar pensando en las dos variantes, las dos alternativas, saber defender y saber atacar. O sea, nadie te va a salir a regalar. Sí quieres apretar y quieres jugar adelante, pero también tienes que cuidar también la retaguardia, ¿no? Vamos con un par de llamadas, a ver si... Si hay... Sí, la gente está aquí en las líneas telefónicas, dame la 691, por favor. Bueno, 692. Buenos días. Ahí está. ¿Quién habla? Una pregunta para Buse y para el Prezi. Adelante. Buse, profe, ahí hace unos días Santiago, el guerrillero, Furcade, por ahí diciendo que el entorno de Sergio Canales veía como que no le pasaban el balón, y luego lo confirmamos con las declaraciones de Aldo, de que podía haber inconformidad. Me imagino que usted como director técnico ubica las situaciones, cómo trabajarlas, y para Luis Miguel Salvador, lo que se decía de la mercadotecnia en torno a Sergio Canales, tú como presidente, profe, que puedes ingerir en eso, decir, oye, ¿sabes qué? Párale hasta aquí, o dejarlos que hagan su trabajo y hablar con los jugadores y hacerles saber pues que todo es parte del show, ¿verdad? Sí, mira, en relación... El primero, por ejemplo, como técnicos, todos tenemos un pensamiento, todos tenemos una forma de ver las cosas. O sea, puede ser un 4-4-2, como estaba acostumbrado más a trabajar Canales, a lo mejor de otra manera, con dos volantes abiertos. Entonces creo que hoy día se modifica un poco porque a lo mejor están trabajando de otra manera a la que él jugaba. Entonces Canales a lo mejor se va adaptando en un momento dado al esquema que está... llevando en este caso el Tano. Entonces, creo que es cuestión de tiempo, por un lado. Por otro lado, es el conocimiento que deben tener los jugadores de cómo se mueve, cómo participa y cómo deben de sacarle el máximo provecho al jugador. Entonces, creo que eso es algo evidente, ¿no? Entonces, la comunicación que debe de existir, que tiene que existir, es precisamente para que esto progrese de una manera mucho mejor, o sea, que tengan resultados, ¿no? O sea, algo concreto, por decirte algo, caso, porque a veces los comparativos eran, o está jugando muy bien Jordi está llegando muy bien, esto, pues Jordi le llevó un proceso largo, digo, porque conmigo debutó con Querétaro, pero aparte yo tenía las dificultades con Jordi, le decía, Jordi, eres sumamente hábil, pero burlas a uno y te regresas para burlarlo otra vez, lo burla tres veces y pierde la pelota o le dan un madrazo y ya no progresa nada. Digo, yo le decía, Jordi, tienes que participar ofensivamente, tienes que tener producción. Entonces, ¿cómo le sacamos el potencial que tiene cada uno de los jugadores, Canales, Jordi, el que sea?
para que produzca. ¿De qué manera? ¿Dónde lo ubico? ¿Cómo lo marca el rival? ¿Dónde lo tengo que estar ubicando? Entonces, ahí eso es un juego que se da partido tras partido, porque a veces todos los partidos son diferentes, las marcas te empiezan a conocer y empiezan a mandarte una marca sobre este jugador y cambia ya la expectativa del juego para él. Entonces, ¿a dónde te mueves ahora? O sea, como ejemplo de esto, en una ocasión, que estaba Aldo y Chupete, por dar un ejemplo, ¿no? Y de repente, profe, me dice, profe, es que este me está siguiendo a todos lados, me dice Chupete, sácalo de la zona para que alguien empiece a entrar. Entonces me regalaba un espacio, el rival me regalaba un espacio que ahí lo teníamos que aprovechar con un extremo cerrando y entrando un lateral o entrando otro interior. Entonces dependía mucho, e incluso, por ejemplo, en un partido de final donde el equipo de Los Ángeles, los Galaxy, que cuando metemos nosotros a Madrigal, no supieron qué hacer. Entonces, soltaron a Chupete, y al soltar a Chupete, Chupete llegó solo. O sea, creo que son las circunstancias. Por un lado es el conocimiento de tus jugadores, y depende cómo se presente el partido. Entonces, hoy día, pues Canales se sabe mover bien, tiene lectura, entonces hay que ver cómo le abres los espacios. ¿Cuál fue el cambio entonces definitivo de Jordi para hacer lo que es ahora jugador de selección nacional? O sea, ¿qué es lo que mejoró del todo? La producción. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa producción? ¿Hacia adelante? Hacia adelante y hacia atrás. O sea, más hacia adelante, porque el tipo ya hoy día llega, pone el pase de gol, juega más simple para adelante, produce más con mayor rapidez, tiene gol, tiene gambeteo, te limpia una zona, y al limpiarte una zona la hace efectiva. Hace efectiva ese dribbling, ese desequilibrio que tuvo, y hace que un elemento salga y se abren los espacios. Entonces, esa participación ofensiva, esa producción que él está haciendo, se está canalizando de una manera con otros elementos que están aprovechando los espacios. Entonces, él lo está haciendo muy bien en la profundidad que le está dando, en los goles que está metiendo también, en los pases de goles que está, y también tiene sacrificio. Hoy día ha aprendido a hacer esfuerzos hacia atrás, recupera balones, y eso es la producción. Evidentemente que su participación, un 60 o 70% es más ofensiva que defensiva, porque para eso tienes gente atrás que le sepan cubrir, porque este te abre espacios hacia adelante. Entonces lo vas utilizando de esa manera. Aquí había una persona que no le caía nada bien, Jordi. ¿A quién? No me digas. Ni me digas. Al flaco. Al flaco rubio. Cuando jugaba así, lo decíamos nosotros, es inoperante, es improductivo, no puedes burlar a cuatro. O sea, cuando cambió su sistema de juego y ser más ofensivo, productivo. Más productivo, quiétate a uno, y lo comentaba muchas veces, un jugador de esas características, y Luis podrá tener mayor información, cuando tiene esa habilidad para quitarse a alguien y lo tiene cerca del área, al quitarse a uno ya rompes una línea y tienes la posibilidad de tirar. Él se echaba para atrás, se quitaba a uno, se regresaba, se volvía a quitar a otro, y ahí era lo improductivo que había. Entonces, creo que ahorita lo que está explicando muy bien Víctor es que fue productivo en su jugar para él, y le benefició al club y más a él, que está en la selección. Bueno, vamos a la pausa y nos quedamos en redes sociales. Faltaba la pregunta que le hicieron a Miguel. Ah, la del marketing, ¿no? Sí. Ah, que mencionaba que si el área deportiva puede influir. Sí, claro. Uh-huh. A ver, la razón de ser de un equipo es, ahora sí que una institución es el equipo, y tiene que estar en una comunicación constante con el área de mercadotecnia para buscar un equilibrio. ¿A qué le llamo un equilibrio? El club siempre tiene muchísimos eventos, compromisos, uh-huh. Y sobre todo de carácter social. No siempre vas a mandar a los mismos. Tienes que irles dando una rotación, porque es un equipo. Todos tienen que participar, a todos los tienes que sensibilizar, todos tienen un rol, y ahí es donde se tiene que sentar el área comercial, viene por contrato. Y eso se hace en la NFL, se hace en el béisbol, en todos lados, todos esos compromisos le vas haciendo una rotación. Es igual que lo hablamos el otro día, creo que las ruedas de prensa, los va rotando y no siempre los mismos. Eso así debe ser, porque a final de cuentas tampoco le puedes cargar a uno solos
todos los compromisos. Claro. Entonces sí hay una, o debe de haber una injerencia del área deportiva con el área comercial. ¿Hay celo en los jugadores por otro? En el sentido de que, ¿por qué a ellos todas las luminarias y a nosotros no? Como, por decirte algo, tú lo viviste en el 94 en la selección. Todas las luminarias o todo era para Hugo, ¿sí? En ese Mundial de Estados Unidos. Y ustedes eran cinco delanteros los que estaban ahí. No se les tomaba mucho en cuenta. Yo te voy a decir, ahí ya entra cada persona como lo tomes. A ver, yo, Hugo y yo fuimos compañeros después de... en el Atlante todo un año, y tú, a ver, él es Hugo, sí, pues yo estoy aquí por lo que yo hice, y si tú te dejas que esos factores te bajen, tienes que conocer el nivel contra quién, con quién estás, y bueno, como en las películas hay el muchacho de la película, el malo, el bueno, pero o si sea, estás ahí, te juegas tu rol. A lo que voy no es eso, problema. Si tú estás ahí, tú tienes que jugar tu rol, claro. Él porque estás ahí. Claro, claro, claro. No, es la seguridad que tú tienes. Y es la madurez también que el jugador debe ir teniendo. Dice, porque yo estoy por lo que yo hago. Claro, por, no lo, por que lo que hice, hacen por los lo demás. Que estoy haciendo. Ni me voy a poner, en un caso, por ejemplo, en el caso con Hugo, que pues Hugo ha hecho, pues ha sido el máximo representante a nivel nacional y de los mejores a nivel mundial. Entonces... dice, ¿sabes qué? Hay que darle un reconocimiento, pero yo estoy ahí también porque he hecho cosas buenas para estar ahí. Qué gusto es estar en un lugar donde pocos pueden estar. Claro. ¿Verdad? O sea, que Orlando Sosa nos está pasando... Orlix nos está pasando aquí una estadística. Duelos ofensivos ganados por los jugadores de Rayados del Monterrey. El jugador con más duelos ofensivos ganados es Jordi Cortizo. Justamente esta productividad que mencionabas, con 74 duelos ganados... El más cercano con 46 duelos ganados es Maxi Mesa. O sea, el doble casi. Casi el doble que Maxi Mesa. Pero aparte Maxi es el segundo. Es el segundo Maxi, más Maxi te da la parte defensiva que no te da Jordi, ¿no? En la otra cuestión, tercero Joao Rojas, cuarto Gallardo, quinto Canales, Romo, Medina, Corona, Aguirre, Rogelio Funes Mori, Vegas, Berterame, Gobea, González, López, Guzmán, Papá, y nos vamos todos para los atrás, ¿no? Bueno, ¿quién es el tercero? Berterame es temporada, ¿no? No ha estado. Pero viste, o sea, que poquito que jugó, ¿no? La gran mayoría no ha estado. Pero eso es un dato que ¿te no... oíste quién fue el tercero? El tercero es Joao Rojas. ¿Joao Rojas? Ya hace ratito hablamos y sí, con la poca participación que ha tenido es el tercero. Y bueno, no ha tenido productividad, ese ha sido el problema. Exacto, exacto. Porque llega, tira y esto, lo otro, y ha fallado en el momento de mejor. Pero está ahí. Digo, como ejemplo de lo que es un delantero, me pasó en una ocasión con un delantero que me decían algunos jugadores, oye, es que eres injusto porque hay un jugador que a lo mejor no está respondiendo, no está produciendo, y lo sigues manteniendo. Digo, mientras el jugador sea que más posibilidades tiene de gol, ese es el que va a jugar. O sea, no es el que juegue más bonito, es el que tiene más posibilidades de meter goles, o el que tiene más gol. O sea, no necesariamente tiene que ser el mejor elemento. En Brasil había un jugador, Tulio, goleador del Botafogo, creo que del Botafogo, Tulio o del Santos. Goleador impresionante. Pero cuando llega a una final, decía el equipo rival que jugó contra ellos, dice, oye, ¿van a marcar a Tulio? No, a que tenemos que marcar es al negro, ¿a cuál negro? Al Donizete, porque ese es el que le pone los pases, ese es el que rompe los esquemas, no mete los goles, pero mete los pases, y ese es el que realmente el peligroso, el otro lo más capitaliza y sabe moverse muy bien para culminar las acciones, pero esa es una realidad, ¿no? Lo que hace Jordi hoy. Totalmente. Después te quería preguntar algo de Romo, justamente. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Antes les recuerdo que todos sabemos que comer tacos es un ritual nocturno y hasta mañanero. Podemos no tener contador, pero sí un taquero de confianza. Y si no lo tienes, pues aquí lo encontrarás. Taco Fest 2023. Te esperamos este 25 de noviembre en la explanada del Estadio Móvil Super. A partir de las 4 de la tarde, ven con tu familia y amigos a disfrutar de una tarde llena de sabor, diversión y música en vivo. ¿Eres taquero y quieres participar con nosotros? Te estamos buscando. No pierdas la oportunidad y escríbenos a nuestro Instagram, @tacofest.monterrey. Y podrás ser parte de esta experiencia única y tener la posibilidad de que más raza pruebe tus tacos. Taco Fest 2023. Habrá muchas sorpresas más, concursos y regalos. Los niños podrán recrearse en el área de juegos.
hay un mercadito y la participación de grandes agrupaciones musicales. Además, poner guapo, ponte guapo, porque estaremos grabando el programa especial que será transmitido en Multimedios Radio y Televisión. Y por supuesto también nuestros sultanes están ya jugando en la línea, en la Liga del Pacífico, contra, en este caso, contra los Yaquis de Ciudad Obregón. Miércoles 25, jueves 26 de octubre, desde las 7:30 de la tarde. Además, ya saben, en la terraza del Sultán después está el grupo La Diferencia, Miguel Montoya y los Diablitos de Colombia. Boleto móvil para todo lo que necesiten desde 100 pesos. Y, por supuesto, park kit para estacionar a gusto. Vamos a... Salud. Vamos a la pausa, ¿les parece? Dale una Volvemos pausa. Dale a la pausa. Perdón. Seguimos, Isaac. Perfecto, estoy platicando aquí con Luis, porque pues tú y Buse se pueden a platicar. Pues ahí sí que le vamos a... Sácate el café, Luis. Sí, no, ya se acabó, el café. Porque... Ya. Sí. Dura para dos, para una hora 30 no minutos más, de ya, café. Ya se enfrió y ya se acabó. Ahora sigo con mi agüita. Hay que la próxima ya... Calcularon hay que café. Hacer un poquito más grande. El café un poquito más grande. El otro vaso. Buse, el que pagaste, no, tienes que pagar más grande. Es que, ¿cómo se llama? No, es más chiquito, pero se enfría. Sí, es el problema. No, pues hay que traer unos vasitos térmicos. De esos que se usan ahora, ¿viste? Viene la raza con uno de media litra, ¿no? Más o menos. Exacto. No, a ver, ¿cómo pides tu café en la cafetería, Víctor? ¿Cómo les dices? Ven ustedes de aquel lado. Controla todo, Benito. No lo saben todavía. La señorita agarró y dijo... Pásele mejor usted a preparárselo. Porque era muy... ¿Cómo lo pides? Creyó que estaba en una cadena internacional aquí. Sí, del color verde. Muy sencillo, un espresso doble cortado con leche light, sin espuma, 3/4, doble vaso, extra caliente y bien rico. Es todo. Y de gorra. Es todo. No, lo tengo que pagar, eso es lo malo. ¿Qué dijo la señora? Pase, señor. No, haga lo que usted quiera. Ahí está la leche, ahí prepáreselo usted. Ahí está más Fui claro, preciso y conciso para que no quede confuso, profuso ni difuso. Ahí está. No, o sea, ya saben que cuando llegue Buse, entonces, si lo van a atender, mejor... Mejor, dale las llaves ya. Ya sabe. Haz lo que quieras. Lo bueno que ya aprendió. Ya lo más ve igual de siempre. Ya te vio y ya. Se escondió, ¿no? No, igual. Cerró la tienda. Igual. Ahí viene este señor. Es a las 7 el partido, ¿eh? Ahí viene el señor del café. Es a las 7, no vas a empezar a llegar a las 9. ¿Vas a estar en la transmisión? Voy a estar en la transmisión del RG. Sí, creo que sí. ¿Pero en acá arriba o en la cancha? No, ahí palquito. Ah, entonces. Para estar cerca de las tortas del Chino Arriba. Dile, manda las tortas. Llegas primero, encarga las tortas. Sí. Antes de que empiece el partido, los porque no se las fila. Manda el Chino. Sí. No, mira cómo me trae. O sea, le pido las tortas, todo. No. Hay que ir. No Isaac, está esperando que le llegue, ¿no? ¿A ti te las manda el Chino? Isaac, Arturo, César, están todos así esperando que le llegue todo. Te voy a avisar para que le pongas en cuál estoy que me las mande. No, hasta ahí arriba no sube. De veras, es que ellos no pueden surtir. No, sí suben. Yo los he visto subir. Los que están arriba, los de acá abajo no suben. No, pero sí llevan tortas a los palcos. Sí, llevan tortas. Él no las lleva ya. ¿A él? Pues por eso te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Aquí porque nomás está pegadito. Uh-huh. Ya nomás empieza a hacer la fila, Chinito. ¿Sigues tomando café en el estadio? ¿Café? Sí. ¿Nunca ha habido café en el estadio? Sí, cómo no. Está el... El helado, sí. Ese sí. ¿Dónde está? Está ahí saliendo, entrando a su... Ahí en Club City, justo en la salida, están las tortas y está el Tim Hortons, ¿no? Sí, al lado de la tiendita. Ok, ahí al lado. Sí, porque en diciembre... Ahí ha hecho la publicidad ahí. Sí, es que se sabe todo. Yo no dije nombres. El señor dijo, se lo cobro a él. Había unas nieves antes, todavía están las nieves esas. Las de Santa Clara, ¿no? Ahora están abajo. Ahora están en el... ¿Cómo se llama? En el lounge de abajo. Ajá. Ahí están. Ah, ¿adentro? Sí. ¿Pero las pides ahí en la barrita esa? ¿O están aparte? No, están aparte, de un carrito aparte. ¿Qué quieres saber del estadio, Isaac? Yo te digo todo, las escaleras, cómo llegas, todo conocemos ahí. No, bueno. Sí, ya. Yo voy a empezar a ir. No, ¿usted va a ir? A lo mejor. Pues, ¿tú tienes palco ahí, no? Sí, tengo palco. Pues, invita, préstame los vasos cuando no vas. No, esto es fácil. ¿Tiene palco y nunca va? No, pues por eso estoy diciendo que no. Acabamos de conseguir un palco gratis, Isaac. Sí. Ahí está, ya. Pásalo, no nos vendas el palco. No, se lo prestas, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Mateo. Hoy está de traidor, Mateo. Fue a almorzar con el Piojo. Mira. Sí. Para que veas que tu compadre, que yo, que tú también, que rey.
Ese, ahora ya es cholo. Mateo es chaquetero. Lo primero Mateo, se fue a Tigres y ahora está en cholo. Mateo es chaquetero. Mateo tiene más cambios que partido americano. Tiene más cambios que camisetas. Pero hoy Mateo no es cholo, él es un Fórmula 1. Hoy Mateo es un Monty. San Bernardo. Es un Monty, es un Monty. Le queda grande el Monty, Mateo. Ay, ay, ay. Muchos mensajes de la gente en redes sociales, muchas gracias. ¿Cuánto nos queda de minutos, Benito? 20 segundos, excelente. Ya casi. Ah, 20 para el radio, ¿eh? 5 minutos y nos vamos, ¿eh? Te cargaron hoy, y Isaac, ¿eh? ¿Qué? Te cargaron un poquito hoy la mano. ¿Qué hice? Pues es que tiene tu déjalo. Mira, ya quisieran llegar a mi edad. Ya quisieran. Yo sé. Los cuide y ojalá lleguen. Que no se metan contigo, Isaac. Pero un buen plan, fíjate. Qué bueno tener esa comunicación agradable. Fíjate, ¿no? Ahorita que dice los taqueros, ¿a poco Gus no nos atiende bien con los tacos? Muy bien. Uf. No, muy bien. El domingo hubiera sido la cachita. Hubo partido desde las 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Mira, ahí está el que ganó. Oye, Juan de Copa de Juan de Dios. CONCACAF. Salió lesionado ayer. Ahí está. Ya no nos quedan micrófonos acá. Lo lesionaron en el comentario. Nosotros nos fuimos, lo dejamos Juan, sano. Vente, Juan, vente. Lo dejamos sano ayer, ¿eh? No, llegó lastimado. Vamos. No. Sí. Oye, Juan, se acabó la silla, noche, Juan. Saliste bien. Agarra esa silla. Pasa. Vente aquí, vente. Vente aquí, Juan. Oye, Juan, que ganaste. Se acabó la noche. No, nosotros nos fuimos. Hace 2 semanas. Te dejamos sano, no traías nada, ¿eh? De hace 2 semanas traigo gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Sí, no, traigo 2 semanitas, una cortada ahí que me dicen un tobogán. Ah, yo pensé que venías de capitán al programa. Se me cayó. En un tobogán, no, esa que de jugador después te regañaba, ¿no? De jugador no lo hice porque pues me cuidaba, pero ahora que ya pues empiezo a experimentar cosas de niños. Pero a tu edad ya no. Ya sé. Pues uno está aferrado a que todavía quiere disfrutar esos juegos extremos estás llevando ahora. Y me golpeé con el tobogán, ¿verdad? Salí, me corté 6 puntos. Fue cortada. Sí, no. Cuidado. Y luego está en donde abre. ¿Cómo ves a los muchachos ya en el periodismo metidos? Bien, yo creo que bien, lo he escuchado a Juan en muchas ocasiones, soy seguidor yo de él, y siempre muy acertado en las opiniones, no cae en cuestiones burdas que en un momento a veces se manejan normalmente en los medios, sino muy ubicado en ese sentido, muy, muy ya realista. ¡Lucho! ¡Saludos, Lucho! ¡Ya te puedo saludar, Buse! Estoy acostumbrado a Buse. Yo estoy hablando de Juan. Nada más de Juan. Igual, ahora que sé que tengo palco, Lucho, no pasa Juan, nada. Más, puedes decir lo que quieras. Así es que, como ayer creo que Juan Ramón dijo que tú y yo nos peleamos en el palco en León y todo. Juan Ramón dijo eso. No. La gente que está con Juan. Déjame decir. Ayer. Es que tú echaste. Tú echaste a Buse. Espera. Dentro de ese space que se distorsionó tanto, se hablaba que cómo era posible que Luis hiciera un comentario de que no debe ser. Después de un partido, el directivo no debe de actuar calientes. Ni caliente, ni eufórico. Eufóricas. ¿Verdad? Y luego le dijeron, ahí está. Ahí va a tener el derecho de réplica. Ahí está. Luis corrió a Buse en el estadio en León. ¿Es cierto? No es cierto. Primero dijeron que nos habíamos peleado en el palco. Sí, eso es lo que dijeron. Nunca fue cierto. Así es. Yo creo alguien se encargó de distorsionar. Claro. Eso. Y ahí no pasó nada. O sea, el juego en León fue. ¿Qué es lo que pasó? El juego en León fue un sábado. ¿Quién distorsionó? Y la salida de Víctor fue un martes. Al acabar el partido, nadie hablaba, nadie decía nada de nada. Eso así fue. ¿En algún momento hiciste alguna declaración? ¿Después de un partido? No. Específicamente de ese partido. ¿En algún momento demostraste alguna inconformidad? No. ¿No? Entonces, para los que salieron en ese programa, digas a Juan Ramón que por favor estudie bien, porque los que viviste, vivieron eso, fue otra cosa. Estabas expulsado. Yo estaba expulsado. Estaba en el palco. Estábamos en un palco. Sí. Definitivamente no hubo ningún conflicto con Luis Miguel. O sea, lo hubiéramos aceptado como es. O sea, sí, nos peleamos, discutimos eso o lo otro. Pero pues no es cierto. Mentira. Okay. Es mentira tan simple y es como desmentir una cosa entre las dos personas. Claro, que sí, claro. ¿Y tú no? ¿Por qué no nos defendiste, Juan? No, es que no está ahí, no está en ese programa. Yo me acuerdo después de ese partido, no sé si se acuerda, profe, no creo, pero íbamos de rumbo al. ¿Por qué dices que no crees, güey? No, porque fue un comentario muy normal. No, pero espérame, no es este Juan, ¿eh?
Ramón. No, este señor sí. Si hubiera pasado algo así, a lo mejor estaría usted pensando en otras cosas. Sí, pero claro. Usted, cuando íbamos rumbo al avión, recuerdo, íbamos caminando, subimos al avión y me dice: Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué harías en este momento? ¿Qué es lo que le falta al equipo? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no? Y me preguntó, ¿no? A lo mejor por ser el de experiencia o el de más años de ahí en ese entonces. Y bueno, ya recuerdo que le dice una serie de tácticas que hay que... ¿Cómo debe parar? Primero me debe meter a mí, profesor. Le dije... Le dije que, profe, pues hay que seguir trabajando. Le digo, esto es una... Vamos empezando, porque era la jornada 6-7. Toda falta mucho torneo por... Y pues vamos una mala racha, pero yo estoy convencido que... Pues bueno, a grandes rasgos. Y siempre empezábamos así nosotros, después de haber obtenido un campeonato, porque no teníamos tiempo de trabajar la pretemporada. Entonces siempre empezábamos abajo del nivel de los equipos que ya llevaban más de un mes trabajando ellos. Entonces, la forma de poder recuperarlos a ellos era no trabajando pretemporada y sobre la marcha empezar a trabajar aspectos físicos. O sea, era la única manera de poder nivelarnos un poquito y dosificar las cargas que cada uno traía, ¿no? en sus piernas. Entonces creo que esa era algo normal. Llevaba apenas fecha 6, alguna cosa así, era demasiado prematuro. Pero ahí quien filtró la cosa es Luis Miguel, sabe cómo está eso. Ahí sí yo ya no conozco ya esa parte. Bueno, lo dejamos para el próximo programa. Para el próximo, ¿no? Nos vamos. Gracias, muchachos, por estar acá otra vez en otra mesa de antidoping. Gracias, Juan, gracias. Te escuchamos ahora. Hasta luego. Gracias.